Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo, directo del martes, sabéis, y si no lo sabéis ya lo digo yo, que hacemos directo los martes, los jueves y los sábados, sobre las 10:30, 11, ¿vale? Así que, ¿qué tal? Muy buenas noches, vamos a comentar un poquito de salseo, ocurrido el día de ayer, principalmente, pero bueno, vamos a pasar un buen rato comentando algunos vídeos, lo de Juan, lo de Albert, espero que tengáis un rato para estar aquí conmigo y que no se haga demasiado tarde. Sé que son las 11, pero bueno, no es mala hora, ¿no? Para estar un ratito en la cama, escuchar y luego ya terminar de verlo o lo acabas luego ya en diferido. Voy a comentar hoy muy poquitas cosas antes de arrancar. Vamos a ver, hacer hoy un poquito más directo y enrollarnos un poco menos. Así que nada, quiero saludar, como siempre hago, un poco a todas las personitas, a toda la familia de sicarios que estáis por aquí. A ver, me quito un segundo los cascos. Hoy una iluminación así, azulita, amarillo, que creo que queda bastante bien. Y me queda encender esto que lo he estado cargando. Ahí está, lo estuve cargando un poquito. A ver dónde están mis sicarios y la gente que suele ver estos directazos de noche. Muy buenas noches, la Mati. Dice, buenas noches, gran jefe. Buenas noches, Gala. ¿Cómo estás? Está por ahí Ambada, nuestra moderadora. Está por ahí Farinalda. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Sibila. Lo he dicho bien, que estás ahí saludando a Ambada. Está por ahí Air Joker. Está Patri, que la he visto compartir el directo en Twitter. Si podéis compartir los directos, os lo agradezco muchísimo. Y si no, como siempre digo, podéis apoyarlo de forma gratuita con un buen like, que eso me ayuda bastante. ¿Qué tal vuestro inicio de semana? Bien, estamos ya martes, yo creo que va a ir pasando rápida la semana. Quizá últimamente yo he sentido, también lo he tuiteado, pero siento como que noviembre y diciembre va a haber bastante jaleo. Se están acercando cosas, de hecho vamos a ver un vídeo de Juan y Antonio David, que seguramente a lo mejor ya hayáis visto, pero vamos a comentarlo juntos. Y a lo mejor, no sé si os apetecerá un ratito, separamos los temas, los dos temas importantes que tenemos esta noche, y entre mitad de ese espacio, pues hacemos una llamada o dos llamadas con alguno de vosotros que queráis interactuar. Todo esto a través de Telegram, nuestro grupo gratuito para la gente que es suscriptora de este canal, ¿vale? Así que voy a ponerlo por aquí, fijado. Y os unís para luego poder hacer una llamadita, una o dos llamadas, con una persona me vale, quizás, y otra persona al final para comentar el otro tema, quizás. Y así pues comentamos un poquito y añadimos algo nuevo que quizás pues otros canales no lo hayan hecho, porque este temita, estos dos temas, pues son de ayer, ¿vale? No han pasado 7 días, pero bueno, ya sé que hay gente que está muy atenta a YouTube, a Twitter, a lo que ocurre, y a lo mejor lo habéis visto en otro canal, así que no pasa nada, pero nosotros aquí lo vamos a comentar a nuestra manera y también pues la opinión puede ser diferente, que creo que es algo importante. Buenas noches, Ilinka, ¿cómo estás? Está por ahí Lara Álvarez, a ver que te pongo por aquí, Lara. Ahí te encuentro, ahí está. Dice Farinalda, ya me está fallando YouTube.
Solo veo dos comentarios y el resto son solo míos. Pues Farinalda, actualiza YouTube. Igual son problemas con la aplicación. Puedes desinstalarla, volver a instalarla. A lo mejor lo estás usando desde el navegador. Desde el navegador no uses YouTube. Utiliza la aplicación de YouTube, que es más sencillo y más fácil. ¿Qué más? También os quiero recordar una cosita y hacer una aclaración. Y es que si hay algunas personas que me preguntaron, ¿vale? Voy a compartir. Si hay algunas personas que me preguntaron que por qué no aparecía el chat del último directo, no es porque yo quise quitarlo, ¿no? Yo no lo quité para nada. Ya sabéis que siempre pongo los chats de los directos, se reproducen los comentarios, que creo que siempre es entretenido, aunque pues también lo veáis por aquí abajo o a un lado. Buenas noches, Enoa. Bienvenida. Entonces, ¿qué os iba a decir? Nada, aclaración. YouTube ahora ha separado un poco el canal por categorías, ¿vale? Así que estad atentos tanto a este canal como a otros quizás. Porque si le dais a inicio, yo tengo puesto aquí que los directos que yo haga, pues si me pilla haciendo directo, aparezca en primera portada. Pero cuando no esté haciendo directo, van a salir aquí las subidas, los últimos directos y vídeos, ¿vale? La actividad reciente. Pero si estáis últimamente perdidos o no sabéis dónde podéis encontrar el contenido, recordad que YouTube ha separado todo esto y tenemos por un lado el inicio, tenemos por otro lado los vídeos, por otro lado los shorts y por otro lado los en directo, ¿vale? Así que, oye, si queréis echar un vistazo, oye, FJ hace tiempo que no hace directo. Igual es porque no lo encuentras, no te notifica o lo que sea. Pero recordad, id a la sección de en directo, importante, o vídeos. Que los vídeos son súper importantes, he estado subiendo. Ayer subí dos videitos, que bueno, este ha ido muy flojillo. Y este, bueno, son un poquito de extractos. Pero bueno, iré alternando extractos con algún que otro vídeo grabado de cero, ¿no? Lo que decía, el último directo, yo no quité la reproducción del chat, simplemente se desactivó. No sé si es que ahora YouTube con los cambios o algo hay alguna... Está funcionando un poco raro, pero bueno, no os preocupéis, que por desgracia no lo puedo volver a activar porque esto hay que activarlo desde el principio, pero ya está, no os preocupéis, ¿vale? Buenas noches, Sydney. Hola, FJ, te nombré mi último vídeo, con tu permiso, un día comentaré algún vídeo tuyo, ¿vale? Bien. Tengo que pasar, echaré un vistazo, que ya sabéis, y si no lo sabéis, pues yo ando un poquito muy al margen, hasta que un día, pues, ¿qué te digo yo? Esté tan al loro de todo que coja el ritmo de otros canales, ¿no? Llegará a lo mejor ese momento, quién sabe. Pero nosotros vamos a nuestro margen, a veces suceden cosas que ni siquiera me entero, ahí vamos un poco a nuestro rollo e intentar, pues... A veces viene bien, ¿no? Para cuidarnos un poco de espanto y de cosas que puedan ocurrir, pero bueno, siempre está bien enterarse de las cosas, ¿no? De lo que sucede. Buenas noches, Reyes. Buenas noches, Ama Jaén. Buenas noches, Ximena. ¿Qué tal? Está por ahí Carmen López. Bueno, pues vamos a ir arrancando. Y es que, ¿vale? Os cuento, mientras me vais dejando un buen like, ¿a que sí? Mientras me vais dejando un buen like, vamos, os voy comentando, ¿vale? Si no lo sabéis, ¿vale? Juan López de Zárate, él ya sabía, ¿no? Ya sabía que quizás hacer comunicados, exponer a Juanjo, ser muy crítico a veces y no mantenerse quizás al margen o, por así decirlo, no... Pues actuar como una persona más ajena a todo lo que esté pasando. Pues muchas veces, oye, él ha decidido coger ese camino, pero... Sabemos que hay gente de Twitter que sobrepasa ciertos límites, ¿no? Y pues Juan López de Zárate, el editor de Antonio David, está pasando por una racha, una época mala por culpa de gente de que se está tomando la justicia o la libertad, se está tomando ciertas libertades, porque no me parece justicia para nada, para pues ya invadir cómo puede ser su espacio privado a nivel de recibir una llamada por privado. Y decirle que está perjudicando la marea azul y cosas así, ¿no? Es terrible. Y es una pena que llegue esto hasta ese punto, ¿no? Sí que dirá la gente, oye, pues igual como trabajador, persona que está detrás de Antonio David, no debería de haberse expuesto tanto. Y puede ser que tengáis razón.
Pero al mismo tiempo, pues, oye, si el Juan se quiere expresar. Ha donado 2 euros. Buenas noches desde mi atalaya. Desde tu atalaya. Buenas noches, Conchi. Muchas gracias por esos 2 eurazos. Como decía, pues, a ver, tú eliges el camino, ¿no? Tú eliges cómo quieres actuar públicamente. Luego ya, pues, de puertas para adentro, puedes decir, oye, pues esta tía de Twitter, madre mía, qué mal me cae. Mira qué tweet ha puesto, asqueroso. Pero a lo mejor sí, pues te expone un poco más. Pues por desgracia, hay gente que no sabe, pues, comportarse en redes o... Bueno, comportarse yo creo que a veces todos pecamos un poco. Pero más bien, no sabe... No debería de estar en redes, mejor dicho. Pues hay gente que no vive en internet, empieza a dedicar demasiado tiempo, ¿no? A obcecarse. Y realmente no... Igual parece y da la impresión que algunas personas, ¿no? Que dan el mal ejemplo y las malas prácticas que hacen, pues ya de llegar a ciertos límites que dices, ostras, ten cuidado porque al final con este tipo de cosas... Hay señoras, y bueno, incluso jóvenes, ¿no? Se pueden buscar un lío, ¿no? En fin, vamos a comentar un poco, primero de todo, un vídeo de Juan y Antonio David, que a mi manera de verlo, puede estar bien. Está bien el rol, lo que ocurre ahí en ese vídeo, que es Juan contando, Antonio David haciendo como... de psicólogo, por así decirlo. No así tal cual, ¿no? Pero bueno, escuchando a Juan. Y pues quizás dándole respuestas, su consejo. No un poco, bueno, de amigo a amigo. No de amigo a psicólogo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo veo ahí algo malo. Y es que habrá gente que quería que se hiciese eso. Y otros que no. Y es que en el vídeo que vamos a ver a continuación... Se señala gente que igual algunas personas son cuentas anónimas de estas, ¿no? Son cuentas que no tienen un nombre muy diferente. Bueno, cuentas para a veces hacer un poco del capullo en Twitter. En Twitter o en Internet, quién sabe, ¿no? Porque claro, si no saben tu imagen, no saben cómo eres, no saben cuál es tu nombre, quizás hay gente que se toma ciertas libertades, ¿no? Y bueno, señalan a ciertas personas, ya con capturas, con tweets, ¿no? Como Marina Campos, Evita Dinamita, y salen nombres. Y claro, estas personas deberán de estar muy ardidas de que en un canal como es el de Antonio David, en el que un día apoyaron y que ahora no, pues sean expuestas, ¿no? Sean sus tweets, escritos, lo que pongan, los comentarios que ponen, ¿no? Entonces vamos a verlo con tranquilidad comentándolo y luego después de eso vamos a ir entrando en el tema de Albert. Albert, Rocío Carrasco, Albert, su respuesta, lo que ha ocurrido y todo eso, ¿vale? Así que vamos a disfrutar un poco de esta noche, vamos a entretenernos un rato comentando todo esto. Os voy a dejar, salió lo de Telegram, si no lo pongo yo. Os voy a dejar mi grupo de Telegram porque después del tema de Juan me gustaría contar con una o dos personas de los que estáis aquí en el chat, que si de por casualidad tenéis Telegram, que es como WhatsApp, como WhatsApp, como decimos, o decimos mucho, si lo tenéis de por casualidad podéis uniros al grupo y ahí por privado podemos hacer una llamada, ¿vale? Así que voy a dejar fijado ya nuestro grupo de Telegram. ¿Vale? Y pues, quién sabe, si alguno de vosotros o vosotras os animáis, pues perfecto, ¿vale? Voy a dejar ya por aquí el vídeo preparado porque lo vamos a ver aquí juntos. Lo vamos a ver rápido, ¿vale? Para que no se nos eche demasiado el tiempo encima, porque luego tenemos que tocar algunas otras cosas, ¿vale? Así que espero que estéis todos cómodos, espero que pues, estéis relajados. Calentitos, calentitas en casa con vuestra mantita, que ya por fin vino el frío, ya por fin usamos sudadera, en otros lugares de España, pues chubasquero, hace mal tiempo, aunque hay gente que le gusta estar en casa bajo mientras escucha el sueño de la lluvia afuera.
Y pues siempre hay alguna persona que no es. O sea, que es española, pero no reside en España, ¿no? Y eso sí que me parece curioso, como por ejemplo que es John. Pero bueno, no me enrollo más. El voto no va. Pues como siempre, Ambada. Hay que darle. Yo creo que hay que darle un momento. Y ya está. Pero bueno, vamos a ir en nada. Es que al principio yo creo que no le puedes pedir mucho, ¿eh? Pero no sé, últimamente. Antes funcionaba genial y ahora. ¡Uy! Lo de la cámara, un segundito. No vi lo del tiempo y el chat va raro, ¿eh? Vamos a darle una oportunidad a ver que se una. Vamos a ver esto. Voy a poner un poco de música de jazz. Algo que no se entretenga. Vale, le puedo poner esta. Sube el volumen. Ahí está. Vamos allá. Van todos raros, ¿eh? Es que ahora para el día 15, si no me equivoco, van a meter la actualización de los nombres estos de usuario. Que a ver cómo funciona y a ver si nos da muchos problemas. Pero bueno, está raro. Buenas noches, Efi, por cierto. Y muchísimas gracias por esa super thanks. Lo he visto. Me ha saltado la notificación. Ahora YouTube ha. A mí antes no me salían esas notificaciones en YouTube Studio, ahora sí. Creo que conseguí hacerme miembro, pero no sé si un mes, tres o 10. Porque me costó mucho. ¡Ostras, Sefi! Pues, a lo mejor ha elegido la máxima membresía. Pues luego te lo confirmo. Muchísimas gracias, ¿eh? Lo habrás hecho en privado, pero bueno, te doy las gracias. Vamos a comentar esto. ¿Listos? ¿Listas? Vamos dejando un buen like. Apoyamos. Y ahora vamos a escucharles. Bueno, Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, que es un dicho, ¿no? Bueno, sí, por decir algo. Vale. A ver, quiero decirle a nuestra audiencia que, bueno, hoy es lunes 7 y, bueno, pues he llegado a Madrid, me he puesto a trabajar con Juan y entonces Juan, digamos que no está al 100%. Tiene muy mala cara y está como bastante desanimado. Y a partir de ahí, pues le he preguntado qué le pasa. Y entonces me dice que los motivos vienen relacionados con personas que están interactuando a través de la red social Twitter y que. En sí el vídeo, o sea, el cómo está planteado me gusta, pero ya os digo que se van a arder. O sea, esto va a ser echarle leña al fuego al exponer los nombres y las cuentas de Twitter. Yo sí que soy partidario, claro, exponen un poco. Hay un poco de. Se expone un poco la humanidad de que, oye, nadie está perfecto. Y más cuando estamos a lo mejor en la situación de Juan, ¿no? Que buscan quitar. Que se separe del proyecto, del canal de Antonio David, y quieren hacer daño, ¿no? Visto un poco, pues, sus comentarios o formas en las que, bueno, pues se ha hecho denotar un poco en Twitter, y pues ha habido gente que eso no le ha gustado, ¿no? Y al final, pues, le han cogido, bueno, asco o como queráis decirlo, ¿no? No soy muy partidario, de decir que Juan pues está desanimado, que está mal, que si esto, ¿no? Porque entonces la gente que está buscando el mal de Juan, van a sentir que decir, oye, lo estamos logrando, ¿no? Que se joda. Y eso no me gusta. Pero bueno. Ha tenido una serie de problemas con ellos que lleva una semana arrastrando. Entonces, claro, como no lo veo bien, no me gusta verlo así, le he pedido que hagamos un vídeo donde me explique qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa y de esta forma que se pueda desahogar. Porque. No me había fijado antes, pero tiene que ser esto, yo qué sé, alguna oficina o alguna cosa, porque han puesto una tela blanca detrás para disimular y crear pues lo que es el setup sin, ¿qué te digo yo? Sin tener que ocupar pues toda la estancia o toda la habitación, ¿no? O el estudio donde lo tengan montado. Hay una tela detrás, que esto siempre es una lucha complicada, ¿no? Las telas, ¿no?
que como no las planches se nota las arrugas. Pero bueno, ya estuve comentando la otra vez que el setup y todo esto le está dando un poco más de personalidad y un poco más la faceta esa de youtuber a Antonio David. Y me gustaba. Creo que lo necesita y una vez que se desahogue, pues igual ya podemos empezar a trabajar de nuevo desde cero con las ganas, la fuerza y el entusiasmo que lo hacemos siempre. Entonces, ¿te parece bien la introducción? Sí, perfecto. Ah, vale, vale, Sefi. Ahora entendí. Vale. Pues me encantaría que me explicases y que le explicases a nuestra audiencia qué es lo que te pasa y cuál es el problema que tienes. Vamos a ver, exactamente pasar, no es que esté... Atentos aquí, por favor, porque si no estáis al día, si no estáis al día de todo esto, viene muy bien que nos pongamos auriculares, audífonos, cascos, lo que sea, y si no, con el altavoz del móvil, bien, en silencio y con la atención puesta para enterarnos de lo que le está ocurriendo a Juan, ¿vale? De árbol de la depresión, no es que eso me impida hablar, no es que... Es el problema que tienes. Vamos a ver, exactamente pasar, no es que esté al borde de la depresión, no es que eso me impida trabajar, ya sabes que bueno, yo también tengo otros trabajos, hago otra cosa, pero sí que es cierto que desde hace tiempo llevo aguantando cosas derivadas y a raíz de trabajar en el canal de tuyo, sí. En el que yo no tengo por qué consentir. Al principio, bueno, no le das ningún tipo de importancia, no le das ningún tipo de motivo, pero ya hay momentos en los que se sobrepasan las líneas. Uh-huh. Entonces, yo, bueno, a ver, a mí se me hacen descalificaciones, no es que se me hagan descalificaciones, intentan descalificarme poniéndome motes, poniendo descalificativos, bueno, ya sabes lo del Eddie, lo del editor y todo eso, que a mí eso me da igual porque para mí es un orgullo trabajar en el canal contigo, o sea que bueno, si me llaman editor, prefiero que me llamen editor a no que me llamen gilipollas. Entonces, bueno, eso pasó, o sea, tampoco, incluso, bueno, pues te puede hacer hasta gracia, ¿no? Forma parte del juego, ya sabes que Twitter es el estercolero del mundo, en el que cuando tú te metes ahí, aceptas las reglas, ¿no? Uh-huh. Pero hay un momento en el... Muy bien dicho, ¿eh? Es que es así. Que ya la línea se sobrepasa. O sea, sí. Y eso se sobrepasó la semana pasada, cuando directamente se me llamó a mi número de teléfono a través de un número oculto, y se me dijo, deja de separar a la marea, hijo de puta. Y colgaron. Esto es asqueroso. Llegar a estos límites y que la gente se sienta segura de lo que hace, como diciendo, ole, he llamado a Juan, el editor de Antonio David, y le he dicho esto. Y que se queden tan a gusto. Y ahora veremos el nivel, porque claro, la pregunta de todo esto es la siguiente. ¿Cómo habrá llegado el número de Juan a manos de gente? Bueno, gente de Twitter o de quien sea, ¿no? Que defienda o esté en contra de lo que hace a Juan y pues que se ponga, ¿no? Tenga la facilidad de tener el número para llamarle. ¿A través de quién llegaría el número? ¿Cómo han conseguido el número de Juan, no? Porque en un principio dices, oye, a lo mejor el número de Juan pues tiene uno público o lo que sea. Ya veremos. No se ve a veces esto porque lo tapo yo, pero bueno, ahí se ve un poquito. Vamos a continuar. Dice María Ángeles Jiménez, hay mucha decelebrada en Twitter. Son patéticas. A ver, sí que el problema es que yo ya no le diría ni patético. Es que entrar en el ámbito privado, en el número de alguien, cogerle el número y llamarle. Es que si me dices que quieres poner cosas en Twitter, bueno, pero llegar a esos niveles no es de patético, es de, yo qué sé, es de no es, empezar a no estar bien, a no carburar, porque no piensa las cosas entonces. Pero bueno, vamos a ver. Yo no estoy diciendo que esto venga por una parte de, bueno, de, ahora hablaremos de esta gente totalmente tóxica, pero yo no digo que vengan de ellos.
Y al final esto es blanco y en botella, ¿no? Si la gente se dedica a tocar las narices, por no decir otra cosa, a través de las redes sociales, lo hemos visto con Marta, lo que han hecho con Marta. Uh-huh. Lo llevan haciendo conmigo desde hace mucho tiempo. Uh-huh. A través de hacerse espacios tóxicos en los que lo que te hacen es te ponen a parir. Espacios en los que yo no he participado ni he entrado. Pero bueno, te llegan capturas, te llegan cosas que diciendo que bueno, que te están diciendo esto de ti, te están insultando, están haciendo, diciendo cosas que no reconocemos en ti. ¿Espacios te refieres a esa opción que tiene Twitter? Ay, los espacios. Hice uno y yo creo que mejor no hacer más. Es que el problema de los espacios es ponérselo más fácil a la gente. Bueno, ya existía de hace tiempo. Pero es ponérselo más fácil a la gente que únicamente, pues, diríamos que vive solo en Twitter. Buenas noches, Quasar. Buenas noches. Está por ahí. ¿Quién había visto? A Elena. Elena76, buenas noches. Twitter, donde puedes unirte 4, 5, 20, 500 y echan un rato de charla. Exacto. ¿Te refieres a eso? Exacto. ¿No? Espacios en los que yo en algunos he participado de otra línea, ¿sí?, en los que he entrado principalmente para dar las gracias por el apoyo que me dan. Porque yo los espacios en los que he entrado libremente y porque la gente, porque me veía en la obligación de entrar, porque es gente que me apoyan. Espacios en los que, bueno, se echan a risas, pero se echan risas. No se descalifica. Y bueno, a ver, te puedes echar una risa en un momento, o sea, soltar un chascarrillo, pero en absoluto sé, por lo menos, yo no he mentido en nada de lo que he dicho. Vale, yo recuerdo que entré hace ya algunos meses en uno de esos espacios y la verdad que a mí me trataron súper bien y agradecí el cariño que tenían hacia mí, hacia mi familia y el respeto. O sea que, sé más o menos. Hay aquí un extraño zoom, como que se mueve para un lado o para otro. No sé si es una plantilla o alguna cosa. Risas, check. Había leído el comentario de Farinalda antes diciendo que buen pelo, ¿eh? Yo envidio el pelo de Juan. Ojalá tenga ese pelazo a su edad. Hay alguna cosilla que hay como un zoom que se mueve así. Curiosidad, ¿no? Como que se mueve hacia Antonio David y se mueve de un lado para otro. Que es algo raro, mira. Que tenían. Me trataron súper bien y agradecí el cariño que tenían hacia mí, hacia mi familia y el respeto. O sea que vosotros en chiquito es que no lo veis, ¿vale? Recuerdo, todos los que estamos por aquí, por favor, el like, que no se olvide. Si podéis compartirlo, pues por WhatsApp, por Twitter, por donde podáis, también lo agradezco muchísimo. Una cosita, y ya continuamos del tirón, es que hay compañeros y hay gente, de hecho la colaboradora del canal de Antonio David alguna vez ha grabado con la voz en off y se le escuchaba solo por un lado. Y eso es una función de algún micrófono, como este, Blue Yeti, que habilita, pues digamos que se está haciendo una charla, digamos que habilita la posibilidad de que se escuche solo por un lado o por otro. Que no se escuchen por igual. Al contrario que aquí, que está bien hecho, por el lado izquierdo, exacto, Farinalda. Al contrario que aquí, sí está bien ajustado. ¿Por qué? Porque escuchamos a Juan y tenemos los cascos, escuchamos a Juan y lo escuchamos por los dos lados. Y dices, ¿cómo vamos a escuchar a Juan por los dos lados si está a la izquierda del micrófono? Porque lo que ocurre a algunas personas con eso es un botoncito que tiene por aquí que lo tienen activado. No sé, si está el de la ganancia, entonces es a la hora de grabarlo que lo ponen mal, ¿vale? Sé más o menos de lo que me estás hablando. Tú tienes esos cortes, esos extractos de esos espacios donde hablan de ti y te descalifican. A ver, no tengo cortes, o sea, no, porque directamente paso. Sí que tengo pantallazos que me han ido mandando, pues ya digo que yo a toda esta gente tóxica las tengo bloqueadas. Pero aquí le pide pruebas, cortes, pantallazos, le pide que para ver si tiene algo, ¿no? Y bueno, Juan, como escucháis, pues dice que no, que él no tiene vídeos cortos, no tiene, pero sí que tiene pantallazos y cosas, pues, que le hace llegar la gente, ¿no? Oye, Juan, mira lo que te están diciendo aquí, pantallazo. Pero sí que voy recibiendo cosas y, bueno, me hacen en los que, por ejemplo, el otro día, una tal Evita Dinamita. Evita Dinamita. Evita Dinamita la conozco a través de Twitter. ¿Pero has hablado alguna vez con ella por teléfono? No, nunca. Porque ella va diciendo por ahí que habla siempre contigo. No. ¡Ostras! Es así. Sería un puntazo que pusiera ahora aquí un tweet de Evita Dinamita de, o de algún chat de
algún día que estuviese en el canal de Juanjo diciendo, hablo con Antonio David, o algo así, ¿eh? Madre mía. Muchísimas gracias, Quasar. 7 mesazos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Perdonad si no sale la renovación de los... de las alertas, ¿vale? Perdonad si no sale la renovación, pero ya las pongo yo por aquí. Y también lo agradezco, ¿vale? Tiene el nuevo logo, ¿eh? Te he notado el logo raro y digo, uy, ¿es Quasar? Digo, vale, vale. Vamos a continuar. No hablo con Anita. Vale, o sea, no vas a hablar nunca con ella. No. Pues nada, que le quede claro a la gente que nunca he hablado con ella. Hablamos otra de Evita. ¿Y por qué Evita dice que yo hablo con ella por teléfono? ¿Y por qué Evita se pone a descalificar? ¿Veis otra vez el zoom este? A la gente, a insultarse con su aspecto físico. Ten en cuenta que hace 2 semanas vivimos lo que hizo con Marta. Lo vi. De una fotografía que ella sabe perfectamente y a Marta eso no le gusta. Y la publicó. Sigue el humor, ¿no? La forma, por lo menos en una parte, sigue el camino de Juanjo, ¿no? Vamos a señalar a alguien, vamos a reírnos del físico, vamos a... No sé, es que me parece una tontería el recreo, en fin. Para tocarle las narices y para que saltase. Y ella luego recula. Si yo no recuerdo mal, Evita Dinamita tiene buenos tweets. Cuando apoyaba a la marea... Tiene buenos tweets. Pero se ha rebajado a un nivel de decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te dedicas a poner, mira qué fotito de Marta Riesco? Nos vamos a reír aquí un rato. Es de las que reculan, ¿no? Ella dice, no, es que... Pero sí que fue con toda la intención de hacer daño. Y eso no se hace. Esta Evita Dinamita, ya que saca una story mat en la que yo aparecía en el coche con el casco, y se dedica a poner un comentario diciendo, esa cabeza necesita 7 cuellos para aguantarla o algo así, una sandez. Entonces, lo que esta es de la banderada de las causas justas, del no al acoso y de todas esas cosas que los principios... ¿Habéis visto el tuit bien? Muchísimas gracias, Susana. Susana Lema se ha convertido en miembro, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Llevas algún mesecito aquí con nosotros? ¿O es que se te regaló una membresía y ahora la has renovado? Si es así, te doy las gracias. Aunque tienes emoji, tienes un simbolito de estar 3 meses con nosotros. Entonces creo que se te ha quitado de alguna forma. Recordad echar un vistazo a vuestras membresías, ¿vale? De hecho, Gatape y Quasar llevan... Pues se puede ver por encima del emoji. Me sale. No me sale, pero creo que tienen el de 6 meses, ¿eh? Espectacular. Pone Farinalda, FJ nominado al próximo espacio de Evita. Bueno, pues si me nombra, tampoco no le va a dar mucho entretenimiento, la verdad. Necesita 7 cuellos para aguantarla o algo así, una sandez. Entonces, lo vuelvo a poner, ¿vale? Con Marta, lo vi. De una fotografía que ella sabe perfectamente y a Marta eso no le gusta, y la publicó. Para tocarle las narices y para que saltase. Ella luego recula. Es de las que reculan, ¿no? Ella dice, no, es que... Pero sí que fue con toda la intención de hacer daño. Y eso... Uy, que no se estaba viendo. Eso no se hace. Esta Evita Dinamita, ya que saca una story Marta en la que yo aparecía en el coche con el casco. Y se dedica a poner... Lo leo, ¿vale? Buenas noches, Gaviota. ¿Qué tal? Dice Marina Campos. Bueno, Marina Campos, ¿no? Madre mía. Después de esto, ya no tengo ni una duda. Utiliza la marea a las personas a su antojo. Arroba Marta Risco, se te olvidó decir el club de fans de los calzones empapados. Qué humor y qué chorradas. Qué gracioso todo. Se te olvidó decir el club de los fans de los calzones empapados. Y por favor, novio, recuerda, amante. Aún está casado legalmente y siempre será la otra. Hacer daño, ¿eh? Se entra en la tontería de... No sé. Hay señoras más elegantes, ¿eh? Marina Campos, ¿no? Que hace directo y de algún directillo... Hubo un directo que tuvo que borrar y todo, ¿eh? Una movida.
una movida, porque yo creo que pasó allá algo que no la dejaba en buen lugar, ¿eh? Marina Campo, para quien no lo sepa, no, no le veis el icono, pero no pasa nada, ¿vale? Marina Campo, para quien no lo sepa, salió como... ¿Quién era? Como Sor Cotilla, por ejemplo. Se creó un canal aparte y se dedicó pues a hacer numerosos vídeos, en el caso de Marina Campos, contra Javi Oliveira y defendiendo a Juanjo. Hasta pues hasta que llegó un punto que decidió que se iba a dedicar un poco a otra cosa más, ¿no? A hablar con esa gente que es afín del canal de Juanjo, y que pues gracias a que Juanjo la nombrara y que ella pues, según Juanjo, pues le echase dos pelotas para salir a defenderlo en un canal, pues bueno, ahí hizo audiencia y pues ahora hace sus directos y va pues con esa chupipandi, como dice María Ángeles, pues hablan sus cosas, que está bien, hablan sus cosas, pero bueno, la verdad es que creo que ese grupo es como, de repente apoyaban a Antonio David, y como iban de la mano de Juanjo, cuando Juanjo le dio la espalda, pues ahí ya se volvieron en contra suya, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más iba a decir? Nada, Marina Campos es un canal que sale de la audiencia de Juanjo y que acaba defendiéndole, ¿no? Ya está. Como Sor Cotilla. Vamos a continuar. Madre mía, cómo va el chat. Va, viene, fum, fum, fum. Va rarísimo. Muchísimas gracias, María. 8 mesazos aquí con nosotros. Mira, dice Susana, revisar membresía. Y ya por aquí, María, 8 mesazos con nosotros. Y Mariane dice, el Palomar de Troya. Muchas gracias. También, ¿cuántos meses? 4 con nosotros. Vamos a continuar con todo esto. ¡Ostras! Noah. Se ha regalado 5 membresías. ¿A quién? ¿A Alexia? ¿A Meire? ¿A Monse? ¿A Malagueña? Y Anuba. Estepa se ha convertido en miembro, muchas gracias. Dale las gracias a Noah. Muchísimas gracias, Noah. Joder. Meire Santos se ha convertido en miembro, muchas gracias. Ole. Malagueña. A ver. Alexia, perdón. Alexia se ha convertido en miembro, muchas gracias. Yanuba. Onuba se ha convertido en miembro, muchas gracias. ¡Ole! Pues bienvenidos a los nuevos. Ya tenéis nuevo emoji al lado de vuestro nombre. Y emojis. Malagueña se ha convertido en miembro, muchas gracias. Y emojis personalizados, ¿vale? Recordad que también, si queréis seguir un poco el hilo del canal, cuando subo vídeos, cuando hago directo y todo eso, por favor, en el chat fijado está el Telegram. Muchísimas gracias, Noah. 5 membresías. Y ahora gente nueva también por aquí. Muchas gracias. Y bienvenidos a los nuevos y a las nuevas. Vamos a continuar. Pone un comentario diciendo: esa cabeza necesita 7 cuellos para aguantarla o algo así. Una bastante. Entonces, lo que esta. Esto viene a raíz de la foto. De la foto que publican aquí. Bueno, foto no, vídeo. Esto viene del vídeo. A raíz del vídeo este. ¿Vale? A una story Marte en el que yo aparecía en el coche con el casco. Y se dedica a poner un comentario diciendo: esa cabeza necesita 7 cuellos para aguantarla o algo así, una bastante. Entonces, lo que esta es de la banderada de las causas justas, del no al acoso y de todas esas cosas que los principios fundamentales de la María Azul, que va de abanderada de lo que le he dicho yo muchas veces, de algo que ni se cree ella. Yo, Juan, he visto a lo largo del tiempo, he visto algunos tweets de ella, de Evita Dinamita, y déjame que te diga una cosa. Evita Dinamita formó parte de la María Azul, pero desde hace mucho tiempo dejó de formar parte de la María Azul. Y esto quiero que quede claro aquí. Esto tiene que doler, ¿eh? Esto tiene que doler, ¿eh? Que la señalen. A ver, ella es muy pública, en el sentido de que ella ha puesto tweets y cosas. Ella se ha hecho ver en Twitter y ha puesto cosas pues que han sido muy apoyadas. Como decimos, es una tuitera. Por muy anónima que sea y se esconda bajo un nombre random, ¿no? ¿Habrá perdido follows o no? Es
Es que sí que es un poco... No es la misma, digamos, no es la misma... no es la misma magnitud. No es la misma consistencia, ¿no? Que personas menos relevantes hablen de otros y que cuando esas personas relevantes hablen de los más pequeños, tienen un impacto muy grande. Esto en general, ¿no? Y le ha tocado, ¿eh? Ha llegado un momento y ahora mencionan Marina Campos. Flow no sé, pero la bloqueó bastante gente, creo. Fíjate, dice Noah. Vamos a continuar. Para mí, personas como ella no defienden en absoluto el movimiento. El motivo, el leitmotiv de por qué surgió el movimiento de la Marea Azul. Y ella, desde luego, que ya hace mucho tiempo dejó de formar parte de ese movimiento. Según entiendo yo el movimiento y según lo entiende muchísima gente. Eso quería que quedara claro. Por otro lado, quiero hacerte una pregunta. Me hablas de una llamada de teléfono en oculto. Y yo te pregunto, ¿qué personas tienen tu teléfono? Muy poca gente. Dame nombres. Lo tiene Javier Leve. La gran pregunta. ¿Cómo llega ese el número a alguien desconocido, a una señora, a un señor? Que no pertenece, ¿no? Que no pertenece al mundillo de YouTube o... y demás. Veira. Sí. Lo tiene Juanjus. Sí. Enrique. Juanca. Amparo. Sí. Y alguna persona más, alguien de... Vamos, pero que te digo yo que no tiene más de 8 personas mi número de teléfono dentro del mundillo este de YouTube, vale, de las redes. Dime otra cosa. De todos esos nombres que acabas de citar, ¿con cuál de ellos tienes o has tenido problemas? Con Juanjo. ¿Con Juanjus? Juanjus, sí. O Juanjo, ¿cómo se llama? O Juan José Menéndez. Vale. Solamente con él. Solamente con él. Con el resto no tienes problemas. Ninguno. No has tenido... Hablan... A ver, es que Juan no... No es de callarse. O sea, es decir, él pone el arroba en Twitter y él cuando habla, pues da la casualidad que los directos pues no señalaba tampoco a nadie directamente, que yo recuerde. Y recuerdo aquel directo de las vacaciones que enfurecieron las alazanas porque Antonio David no nombró a Juanjo directamente, sino, bueno, lo nombró pero sin decir su nombre, que eso, quieras o no, es curioso. Y, bueno, es curioso, ¿no? Que le quita más peso. La gente a veces es muy ignorante y no se entera y no sabe a quién se refiere. Pero aquí hablan de todos. Nombre, usuario, todo. Dice Nekane, eres un chico educado, gracias. Gracias a ti, Neka, me alegro que te gusten. Espero que te gusten los directos. No te suelo ver por aquí, pero bueno. Ya te digo, espero que te gusten los directos, que te guste el contenido, los vídeos. Y bienvenida esta noche. No he tenido problemas. De hecho, tengo una relación cordial y con algunos otros buena o muy buena. Vale. ¿Yo tengo que ver algo en esa relación personal, profesional que tú tengas con ellos? No te entiendo cómo... Sí, quiero decirte. Yo te digo, oye, llama a este, llama al otro, o tal o cual, o... En absoluto, nunca. Vale. Entonces, si tienes problemas con uno de esos youtubers, en este caso Juanjus, puedes sospechar que tu teléfono... ¿Se lo haya dado a Evita Dinamita, por ejemplo, Juanjus? A ver, yo no puedo asegurar nada. Lo que dices es eso, sospechar. Sí, sospechar. Vamos a ver, yo te cuento. Es evidente que sospechen, ¿no? Que la persona con la que te llevas mal haya pasado, filtrado el número. ¿Qué te digo yo? Esto es un suponer, esto es un decir. Que pues Juanjo haya pasado el número a Evita. Que X Evita se lleva con otro grupo de personas. Si tiene, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, ¿no? Evita tiene un grupo de WhatsApp con otro grupo de gente, con la Chupipandi, en el cual estaría Marina Campos o lo que sea. Pues en ese grupo circulase también el número de Juan. ¿Quién sabe, no? Y pues de ese grupo, pues a personas de ese grupo, a particulares, por lo que sea, por esto, por lo otro. Pero, madre mía, ¿no? Vamos a continuar. Cuento un poquito la cronología. En el momento que me llaman, cuéntame. Lo que hago yo es cojo una persona que conozco y le digo yo, hazme, fiscalízame mi muro de Twitter. Uh-huh. Y empieza a ver los tweets en los que yo he sido crítico con Juan. No es que ya haya sido crítico. Atento y atenta, es que esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque aquí Juan
aquí Juan lo que explica es las medidas que ha estado tomando para, digamos, quitarse del medio. A ver, suena súper mal quitarse el medio, pero bueno. Bloquear, para poder bloquear, pues, de las redes y que nadie le pueda seguir la pista o que ciertas personas, pues, que lo único que buscan es que, como están ardidas por lo que ha dicho ya Juan de Juanjo, pues busquen hacer daño y este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a ver, atentos y atentas, que vamos a ver el proceso, lo que ha hecho, ¿no? Esto de los bots, esto raro. Uy, un segundo en la cámara. No me doy cuenta de lo de la cámara, ¿eh? Estoy ciego. Esto de los bloqueos de Juan, que había alguna persona que sí seguía a Juan y que le gustaba lo que hacía y que a lo mejor, como tenía algún seguidor o se llevaba con alguien que, pues, participaba en el chat de Juanjo, simplemente por seguirse, a lo mejor ni no tenían relación, por lo que sea, pues le bloquearon, ¿no? Entonces salen preguntas, ¿no? De por qué Juan, que lo sigo, me bloquea, ¿no? Pues vamos a prestar atención, ¿vale? Empieza por los tweets en el que en algún momento haya puesto algo de Juanjo sobre mi muro de Twitter. Uh-huh. Y empieza... yo te cuento un poquito la cronología. En el momento que me llaman, cuéntame. Lo que hago yo es cojo una persona que conozco y le digo yo, hazme, fiscalízame mi muro de Twitter. Uh-huh. Y empieza a ver los tweets en los que yo he sido crítico con Juanjo. No es que ya haya sido crítico. Empieza por los tweets en el que en algún momento haya puesto algo de Juanjo o le haya citado. O le haya puesto, por ejemplo, que ha hecho algo mal. Entonces, claro, lo primero que se hace es ver quién ha retuiteado eso. Vale. En el momento que ves quién ha retuiteado, pues te sale un patrón. Hay gente que ha retuiteado, pues, para que lo vean en ese momento, y hay otra gente que lo retuitea para hacerlo visible en otros sitios. ¿Vale? Entonces, el patrón era que había mucha de la gente que había retuiteado era seguidora de él. Y por eso yo cogí y dije, este es el primer patrón. Segundo patrón, bloquéame a todo el mundo. Digamos que más que retuiteado es, mejor dicho, citado. Lo que pasa es que cuenta dentro de la categoría retweet. Por cierto, aquí hay una cosita que he visto que dice Ximena. Dice, Oliveira tiene una guerra abierta y destructiva con Juanjo. ¿Podría ser el mismo Oliveira que dé el número de Juan para culpar a Juanjo? A mí me parece, es una película. Me parece totalmente tirar de mucha imaginación, porque dudo muchísimo que Javi se ponga a hacer ese tipo de cosas. Vamos. Bajo mi punto de vista. Pero ya te digo yo que dudo muchísimo de que Javi... ¿Dónde vas? No creo. Javi, como mucho, te entra al trapo de algo, pero no... No lo veo, no lo veo en el sentido de hacer algo sin que sepan que es él para que piensen que es Juanjo. No creo, vamos. O sea, es un poco tirar de demasiada imaginación, pero bueno. Que tenga dentro de sus contactos Juanjos, Evita de Dinamita, A de Petrum, que esté Marina Campos, CS Blogs, y me dejo alguno de estos, pero bueno, todos estos. Entonces el patrón se repite. Yo no quiero decir que esta llamada venga de parte de sus seguidores, pero sí hay cosas que sospechas, que la fuente viene de un lado, lógicamente, porque yo no he tenido problemas con nadie. O sea, es que nadie tiene por qué llamarme e insultarme. Entonces, claro, lo que pasa es que lo hacen con número oculto, los muy cobardes, porque siempre lo hacen en el oculto. Lo que se llegan a hacer es coger pantallazos de mis tweets, no me citan, lógicamente, aparte, bueno, los tengo bloqueados, pero se llegan a coger pantallazos y a ponerme a parir, claro, lógicamente. Os lo leo, ¿vale? Entonces, claro, lo que pasa es que lo hacen con número oculto, los muy cobardes, porque siempre lo hacen en el oculto. Lo que se llegan a hacer es coger pantallazos de mis tweets, no me citan, lógicamente. Buenas tardes, aquí os dejo captura de pantalla de que Evita y yo hemos sido bloqueadas de nuevo por este. Lo pongo para que después no le entre la llorera a la niña de que se le bloquea, que ya teníamos bloqueado nosotras, y no vuelva a hacer ridículo. Lógicamente, aparte, bueno, los tengo bloqueados, pero se llegan a coger pantallazos y a ponerme a parir, claro, lógicamente, porque son tan cobardes. Marea Azul 8, no busques culpables. Aquí están los verdaderos culpables de la desintegración de la Marea Azul. Veo chulitos, prepotentes, con cierto grado de superioridad, con poca empatía y un nivel alto de desagradecimiento. Cero humildad. No les importa a las personas, sino el dinero. ¡Qué tontería más grande, por Dios! ¡Qué tontería más grande! ¡Es absurdo! Que no son capaces de dar la cara. De hecho, ya ha habido muchas veces que yo sí estaría dispuesto a coger y, bueno, pues coger a Juanjo y debatir un poquito de las mentiras que se han vertido sobre mí. Esta referencia no la van a pillar, John, pero yo sí la he pillado. Porque se han vertido muchas. De hecho, el otro día saqué un extracto que ninguna de ellas ha respondido eso sobre la mentira que vertió, diciendo
que... Esto hay un vídeo sobre esto, exactamente sobre esto, que lo compartí en el otro directo, lo puse en el comentario fijado y al final, porque es, se cuenta en detalle y nos lo cuenta Juan de primera mano, ¿eh? Yo le llamé para solicitarle, para decirle que, quitese, que me quitase los dos strikes en Twitter y que a cambio nosotros le quitábamos el que se había puesto, cosa que fue absolutamente falsa. Entonces, claro, yo... Por cierto, muchas gracias a Ave Fuenix, que no sale por aquí, pero gracias porque ha ascendido a Maestro Sicario. ¿Esto por qué no sale la notificación? ¡Qué grande! Muchísimas gracias. Espérate, me pongo en pantalla grande. A ver, mucha interrupción hoy, perdona si no va del tirón, pero bueno, si luego hago un resumido, lo tendréis con muchos cortes y mascadito. Gracias Ave Fénix, porque creo que el otro día te hiciste miembro y hoy has ascendido a Maestro Sicario. Muchísimas gracias, Rey. Recuerda que también, si te interesa, puedes unirte a Telegram para ahí comparto información o doy los buenos días. Es un poco Twitter, pero más sano. ¿Por qué? Porque estamos gente que apoya el canal y no tenemos que cruzarnos con Twitch y cosas feas, ¿no? Vamos a continuar. Habré dicho vamos a continuar 30 veces ya. Cogí, le puse en evidencia, lógicamente primero lo consulté con los abogados a ver si podía hacer eso y me dijeron que sí, que lógicamente que en el momento que que se vulneran tu honor, pues lógicamente yo tengo el derecho a defenderme. Y lo hice, y así lo hice. Ninguna de ellas, ninguna, ni el propio Juanjus, ha dicho absolutamente nada, ni han sacado extracto sobre ese vídeo. Yo es que ando... Yo tampoco he visto nada, ¿eh? Lo comentamos el otro día y te quedas ahí como, madre mía, ¿cómo ha dejado, ¿eh? ¿Cómo lo ha dejado claro? Sí que... termina sacando esas capturas, ¿no? Esas capturas de WhatsApp. Y dices, ¿hasta qué punto, no? Porque yo desconozco un poco eso, pero dices, uy, tienes que sacar de lo privado. Porque claro, sí que es, se cuenta algo que sucede de lo privado. ¿Y cómo se puede comprobar eso? Recurriendo a los mensajes de lo privado, ¿no? En lo privado. Entonces, bueno... Si él cree que no va a tener problemas haciéndolo, perfecto, porque le va a servir para desmentir a Juanjo. Estoy un poco perdido, sobre todo este asunto, porque entre otras cosas tengo demasiadas ocupaciones y no le dedico mucho tiempo a Twitter, pero sí que hay gente que me etiqueta y que me menciona con comentarios como Juan es una persona que va a arruinarte tu canal. Sí, que soy el cáncer de tu canal. Sí, entonces... Yo estoy en Telegram, el buen trabajo, da gusto disfrutarlo. Oye, pues perfecto. No sé si tienes otro nombre en Telegram, porque a lo mejor entonces no te lo he visto, simplemente estás ahí para informar. O sea, para informarte. Porque luego hay un subcanal que es para contestar y todo eso. Entonces, no sé, o sea, yo quiero decirle a la gente... Mira las cosas que ponen, ¿eh? Por cierto, tu editor es tu caballo de Troya. Al tiempo, camina solo, es muy fácil editar, seguro que se te da bien. Ayer parecía tener un orgasmo tecnológico. Está con gente que te critica, ojo, o solo ves lo que quieres. No tienes un pelo de... Es que, a ver... es jodido porque de cara a alguien que trabaja para alguien que está en el punto de mira, para alguien bastante conocido, para una figura... como es Antonio David... Que tú, como trabajador suyo, te expongas tanto, van a tirar de ti. Van a tirar a ti y van allá por ti. Porque como dice Juan, al final si no llegan hasta Antonio David, van a intentar llegar a Juan. Yo pienso a veces que, bueno, si única y exclusivamente te dedicas a trabajar detrás de las cámaras y todo eso, si te mueves en... digamos, en unas aguas un poco turbia, mejor no asomar demasiado, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo quiero decirle a la gente y, no sé, de alguna forma a ver si lo corroboras que, o sea, lo que tú escribes en Twitter lo escribes porque te da la real gana. O sea, desde mi libertad de expresión y desde mi punto de vista. O sea, que yo lo que no hago es, ni me dirige a nadie, ni pongo nada que no piense. Al igual... He dicho cosas de Juanjus, he dicho también cosas de gente de la fábrica de la tele, y ahí no se me dice absolutamente nada. Cosas que yo pienso. O sea que, porque yo lo que escribo es de mi libertad de expresión, no estoy guionizado. Ni mando emisarios, ni nadie me manda a mí. O sea, todo esto viene desde Málaga, ¿no? Exacto, desde el famoso... Emisarios, ¿eh?
Será Sicarios, ¿no? Dice Sicarios y se busca un lío, ¿eh? Como Kiko. ¿Sabes qué pasa? Yo es que no he querido entrar en ese asunto porque no me interesa absolutamente nada, ni lo que pueda decir Juanjo, ni ningún otro, en el sentido de... Es una historia que a mí ni me va ni me viene, porque yo no tengo mi canal para crear conflictos con nadie. Por lo tanto, me da bastante igual qué es lo que pueda decir Juanjus o lo que quiera. Una aclaración con el comentario de Ximena, ¿vale? Ha dicho en un supuesto, Ximena, ¿vale? No hace falta que la señalemos y tenga que salir escaldada. Ha sido un supuesto, ¿no? Es decir, bueno, yo no pienso, y yo creo que otros muchos tampoco piensan que eso pudiese ser así, pero no lo ha afirmado, ¿vale? Así que relax, por favor, no saquemos las garras, que no ha sido una acusación, ha sido un supuesto, ¿no? No lo ha acusado. Tranquilizamos, no, nos tranquilizamos un poco, ¿vale? Exactamente, dice Arlette. Ximena no puede teorizar, sí, puede teorizar. Obviamente, pues a lo mejor dice la gente más pues cercana a Javi o seguidores van a decir, ¿cómo va a hacer eso Javi, no? Y se sorprenda mucho y digas, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No? Pero ya está, ¿no? Ya está. Vamos a seguir, ¿vale? Es decir, y tengo herramientas suficientes como para aclarar muchísimas cosas y colocarlo en su sitio y que la gente se dé cuenta perfectamente quién es Juanjo. Pero incluso siendo así... Pues que no se cortan nada, ¿eh? Hablan, pero... Yo me acuerdo que antes tenían esos filtros, ¿no? Porque se notaba que no querían tener conflictos con nadie, ¿no? Y a Juanjo lo tenían que haber señalado, expuesto... Porque Juanjo quería el mal, quería dañar la imagen de Antonio David. Aclarar muchísimas cosas y colocarlo en su sitio y que la gente se dé cuenta perfectamente quién es Juanjo. Pero incluso siendo así, no me gusta jugar con el pan de nadie. Y de la misma forma no me gusta que lo hagan con el mío, porque ya he vivido eso en mis propias carnes y te digo una cosa, no se pasa bien. Sobre todo cuando tienes gente que depende de ti. Y entonces eso no es agradable. Pero no entiendo por qué la guerra contra ti. Lizardo ha donado 5 euros. No me quedo sin salir en los créditos. Buenas noches, es tarde. Gracias, Rey. Creo que en el último directo no sé si te vi. Pero bueno, espero que lo veas en diferido. Que descanses, que ya son las 12. Le vamos metiendo un poquito de caña. No sé si va a haber ver otra parte sobre esto. Y luego vamos a ir entrando con Albert. Pero sí que me gustaría que os unieseis a Telegram para comentar un poquito, 5 o 10 minutos en llamada aquí conmigo, ¿vale? Una llamadita con alguien y comentamos eso, ¿vale? Buenas noches, Pepa. Bienvenida. Así que nada, Rey, descansa y gracias por los 5 euros. Vamos a seguir. Pues explícamela. Tu medio de vida ahora mismo es... Está Juan por aquí. Buenas noches, Juan. Dice, buenas noches a todos. Me paso... Un momento por aquí para daros las gracias a todos y cada una de las personas que hay en este chat por el apoyo que me habéis dado, a ti y a FJ también, besos y abrazos. Cuídate mucho, Juan, y que este tipo de cosas, joder, es que no debían de pasar, pero al fin y al cabo ya sabes cómo son algunas personas, ¿no? Cómo es Twitter, cómo es este mundillo, ¿no? Y nada, tío, ojalá venga otra, no sé, otra etapa, ¿no? La gente... se olvida un poco más de ti porque al final te quieren, se nota que les cuece cuando exponen las cosas y al final tiran de ti a hacerte daño. Entiendo que a no todo el mundo igual le parece bien algunas cosas que hayas dicho o hecho o puesto en Twitter, pero más allá de ello, tío, yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que no se puede sobrepasar los límites de esa forma, pero de esa forma de ir por privado, pillar tu número y venga, y sin saber a lo mejor qué es lo que no hayas dicho público y que haya ocurrido. O sea, madre mía, el nivel, ¿no? Entonces nada, tío, ojalá desconecte un poco, que este tipo de cosas no te afecten, que al final, bueno, todos tenemos altibajos y hay algunos momentos en los que
hay algunas cosas que nos afectan un poco más de la cuenta y nada, sigue trabajando, tío, y que no te afecte ni a tu trabajo, ni a tu salud mental, ni en lo personal, ni en nada, tío. Un abrazo y cuídate mucho. Vamos a continuar. Por sexta vez, o por séptima vez. Canal de YouTube. Absolutamente. Si te tocan al canal de YouTube, te tocan a ti. Uh-huh. ¿Cómo no pueden llegar a ti? ¿Dónde tocan? A mí. Igual con el ánimo de que yo me desmotive y deje el proyecto, también lo que pueden hacer es que me queme, mandan emisarios y aquí sigo. Y me da igual, ya al principio, bueno, pues me daba exactamente igual toda esta guerra. Ya digo que es una cosa en la que tú tampoco nunca has entrado. No. De hecho, has ignorado. Absolutamente. Yo lo que he hecho ha sido defender lo que yo pensaba. Podía ser tú o podía ser cualquier otro. Pero esta gente, en concreto Juanjo, no lo ha hecho. Tú hablabas hace un momento del pan, que no te gusta jugar con el pan. ¿Tú crees que él no ha jugado con el pan, ya no solo de tu pan, sino del de mucha gente? Bueno, pues supongo que sí. Yo tengo ahí cosas que podría sacar y no lo hago. Pero desde luego que no entiendo el por qué ha visto como un enemigo en mí, cuando yo lo que he hecho ha sido, creo que, portarme muy bien con todos. Pues ya no solo eso, sino que le regalaste una entrevista, ¿no? Sí, por eso digo que me he portado muy bien con... Fíjate, ¿no? A ver, que yo entiendo también por la parte, yo esto lo dije 20 veces, que ante una vez, de cara a toda la gente que quería exponer la mala actitud y todo lo que habían hecho con Antonio David, al canal de Antonio David le interesaba cada una de las personas que defendían esa causa, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues canales lo más relevantes, sí que algún canal más pequeñito en su momento, ahora son bastante grandes algunos de ellos, pero canales interesantes, que tuviesen audiencia, que le gustase el contenido, y lo pusieran. Yo ya dije en su momento que creo que, sabiendo las cosas que estaban más o menos pasando, el pasar de largo las actitudes de Juanjo, pues al final, bueno, les podía salir mal, ¿no? Y así fue, ¿no? La marea azul de Juanjo pasó a ser alazanes y dejaron de ser marea azul de Antonio David para ser alazanes. Y marea azul, bueno, algunos a mitad. Con todos, y cuando entré aquí, pues mi única intención era que entre todos formásemos un equipo y que, bueno, que denunciásemos pues la mala praxis, ¿no? De la fábrica de la tele y de Telecinco como canal que emite los programas que hace la fábrica de la tele, Sálvame, etc. Pero con el paso del tiempo entendí que no era precisamente ese el cometido de algunos, y que les interesaba más mantener el negocio, su propio negocio, que defender lo que tanto yo como otros muchísimos piensan. Madre mía. Que lo que está haciendo la fábrica de la tele es un... Madre mía, es que este momento... Este momento da para un corto, un vídeo, ¿eh? Se está mojando Antonio David. Estaba hablando de Juanjo. Un absoluto despropósito. Sí. Él, digamos que me apoyó cuando vio realmente que la gente que me seguía me apoyaba, y ahí encontró un filón económico. Creo que lo sigue manteniendo, y creo que tiene a gente en su canal que dicen que forman parte de la Marea Azul, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la Marea Azul, y son más alazanes, ¿no? ¿No se llaman alazanes? Sí. Bueno, dicen algunos que no lo son, pero bueno, a ver, si tú, y perdona que te corte, voy a rebobinar un poquito. A raíz de la fotografía que puso Evita de Marta, viene una serie de insultos que en ningún momento Juanjus dice: oye, Evita, te has pasado con una persona. Porque eso, se supone que si eres de la Marea Azul, eso está totalmente descartado. Meterte con el físico de determinadas personas. Una persona, también amigo Juanjus, en el que se ha metido un aspecto físico de Carmen Borrego. Y de mi hija, Rocío Flores. Y de tu hija, Rocío Flores. El otro día saca Marta un story en el que parece ser que te había hecho un plato de espagueti. Sí, se lo había hecho yo a ella, sí. Exacto. Bueno, pues eso lo habías hecho tú, y ahí ya sacan más medios para meterse con ella. Pero no solo eso, sino que ahí se monta un rifirrafe, y en esa misma noche, Juanjus lo que hace es mostrar su absoluto apoyo a Evita Dinamita, después de haber hecho lo que había hecho. Perdonad que sin querer, pasando al otro lado, a ver, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha bien? A ver, espérate un segundito. Hola, hola, hola. Vale. Sin querer, he pasado al OBS porque quería revisar una cosa.
Y he cortado el directo, pero bueno, menos mal que es una programación y no se corta en sí el directo completo. Iba a comentar algo y se me ha ido totalmente con esto. Vale, ya lo tengo. Segundo que ponemos nuestro jazz. Vale, sí que es verdad que Juanjo se va a deber a personas como Evita Dinamita que lo defienden a muerte. Entonces él va a sentir siempre que la va a tener que corresponder, aunque pues igual no tengan la razón, quién sabe. Aunque yo creo que Juanjo eso de dar la razón y quitársela siempre es, tú me apoyas a mí, hagas lo que hagas, yo voy a decir que tú lo estás haciendo bien. Aunque hables de la familia de alguien público y que la familia, su pareja o su hijo no tienen nada que ver en el enrollo y los metas ahí, y eso está mal. Pero Juanjo, por cómo lo defienden, por cómo lo defiende esa persona, diría que está bien, tío. En fin, está todo bien, ¿no? Se me escucha y se me ve bien. Yo lo que siento, ¿eh? A ver, yo siento también que Evita Dinamita, con tanto de lo apoyado, es eso. ¿Cómo no le va a quitar la razón en alguna cosa, Juanjo? Debería, pues no estaría mal, ¿eh? Enseñarle un poco a algunas seguidoras que hay algunas cosas, insinuaciones, comentarios, que igual se pasan de tono, o hay alguna cosa más pasada todavía, que igual estaría bien decir, oye, Alazana, hasta aquí está bien, hasta más allá no. A Juanjo le da igual, a Juanjo mientras que le apoyes y le rías lo que hace... Y Juanjo eres maravilloso, ya está. Pero no estaría mal, ¿eh? No estaría mal que enseñase un poco a... Educase un poquito a la audiencia, ¿eh? Vamos a continuar. Que ya nos queda poquito, pero no sé si lo voy a acabar. Si no, pasamos a lo otro, ¿vale? Recuerdo, todos los que estamos por aquí, agradezco a todos los que estamos por aquí. Por favor, podéis apoyar el directo con un buen like. Podéis suscribiros si sois nuevos, que es totalmente gratis. Podéis uniros gratis al grupo de Telegram que está fijado aquí en el chat y abajo en la descripción para enteraros de mis vídeos, de mis directos y todas esas cosas. Y poquito más. También podéis apoyar económicamente con Super Chat, Bizum o haciéndoos miembros, ¿vale? A ver, que ya nos queda nada y si no, dejaremos una parte por ahí, ¿vale? Creo que esto lo tengo muy alto, ¿no? La línea. ¿Dónde está? Hostia, está muy alto, ¿eh? Uf. Los principios de la marea azul. ¿Dónde están los principios de...? Es que yo creo, Juan, que no... O sea, que no podemos poner a estas personas como referentes del movimiento de la marea azul ni como participantes de la marea azul porque no lo son. O sea, lo fueron en su momento, dejaron de serlo y ahora... ¡Saludo, Emilio! Muchas gracias, 5 meses aquí con nosotros, ya. 5 meses, ¿eh? Emilio Palacios. No sé si te vas. Te he visto antes un poquito por el chat comentar. Espero que todavía te quede otro rato con nosotros, Rey. Están etiquetadas como alazanas bajo la cobertura o el paraguas de la marea azul. Esta gente no pertenece a la marea azul. Es que yo el otro día dije, yo no pertenezco a ningún movimiento, pero a mí la marea azul sí que me representa los valores, que son los que yo he mamado. El respeto, el no acosar. Ya digo que entonces el otro día cuando empieza a bloquear a la gente, que hay gente que lo ha bloqueado sin querer y les pido disculpas, pero lógicamente estaban dentro de ese patrón, empezaron a decir que yo estaba dividiendo a la María Azul. Primero, yo nunca me he postulado como miembro de la María Azul, uh-huh. Y eso no tiene por qué afectar en la María Azul una persona que no es de la María Azul. Uh-huh. Yo soy una persona que trabajo contigo, y lo que han focalizado su mensaje en ti, lógicamente, por todo lo que te han hecho, uh-huh. Pero que yo no soy miembro de nada, entonces yo no sé por qué tienen que decir que esta persona está dividiendo a la María Azul. Yo mis tweets los pongo desde mi libertad de expresión. Que puede molestar o no, me da igual, que pueden ir gente de la María Azul por medio, pero es que esta gente es la que tú realmente dices que no es de la María Azul. Hay gente que está en la sombra apoyando, que no hacen nada y no participan en este circo que están montando. Ya te digo, doy nombres. Marina Campos es una persona totalmente tóxica que tiene... Gota a gota, ¿cómo dices eso? ¿Ahora estás poniendo esto? ¿Estás preocupado porque hay muchas personas que se han bajado del barco? ¿Estás haciendo captación de personas para miembros? En mi opinión, señora D está manipulando a la gente con estos mensajes. Por cierto lado, te deshaces.
Sin entrar demasiado en detalles, de gota a gota formamos una marea azul que se convirtió en tsunami imparable. Defendamos nuestra causa, luchemos unidos. En fin. Tiene un canal de YouTube en el que se dicen barbaridades. Aparte de mentiras. No, una gente que se esconde, gente que se esconde bajo de iconos con nombres falsos y que no dan la cara. Esa es la valentía que tienen. ¿Por qué tienes que esconderte detrás de un avatar o no dar la cara? Porque yo da la cara. A mí todo el mundo me conoce. Yo creo que las personas que nos esconden es Sor Cotilla, aunque el nombre no lo tiene. No tiene nada que ver, pero bueno. Sor Cotilla ha hecho directos con su cara. Y es ese blog que tenía un canal de belleza y... Y está en este mundillo también, ¿no? En fin. Buenas noches. ¿Quién está por aquí? Había entrado gente nueva por aquí. Buenas noches, María José Garbizu y Mibi. Buenas noches. Vamos a continuar. Todo el mundo sabe quién soy. Físicamente sabe quién soy. Incluso hay una, Ade Petrum, bajo este nombre que se llama Ade Petrum, ha llegado a etiquetarme mandando un mensaje a Diego Arrabal o a Antonio Rossi diciendo, pidiéndoles que me investiguen. Que me investiguen quién lleva tus redes sociales. Que también hay que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. Yo nunca, y eso dímelo tú si me equivoco, he puesto un tweet o le he dado un me gusta o he retuiteado algo desde tu perfil de Twitter. Yo creo que no. Creo que no. Ade Petrum sí la conozco yo de Twitter, sí. No sé quién es. Obviamente sé su nombre. De Vita Dinamita también sé su nombre. Pero no he hablado con ellas nunca por teléfono, ni muchísimo menos, o sea, de tenerlas ahí en Twitter. Pero bueno, que podía hablar de eso. Me sorprende muchísimo lo que me estás comentando. Claro, a ver, ¿que te investiguen por qué? No tengo ni idea, yo no tengo nada por qué estar investigado. O sea, no sé, pues porque eso, porque como no pueden llegarte a ti, van a la línea de flotación del canal. Pero yo recuerdo que hace tiempo, no sé bajo qué marco o qué pretexto, te hablo de hace tiempo, Juan Jus hablaba de que se le estaba acosando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, también hay que definir cuál es acoso para él. O sea, si tú te expones en los... Me parece, o sea, está muy bien dicho, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora la palabra acoso suena muy, muy fácil de decir. De repente cualquier cosa es acoso. Si de repente aquí alguien del chat me pone 5 mensajes en todos los directos, en 2 directos o 3 directos seguidos, ya digo, es acoso. Creo que se dice muy a la ligera la palabra también, ¿no? Medios. Tienes un canal de YouTube. En Twitter, todos sabemos a lo que nos exponemos, ¿no? Uh-huh. Vamos, tú y yo sabemos la cantidad de barbaridades que te escriben a ti todos los días. Claro. Entonces tú te serías el que más acosan del mundo. Sí. Pero tú te expones, tú tienes un canal de YouTube y te arriesgas a que la gente no esté de acuerdo con lo que tú dices. Claro. Entonces eso no es acoso. Lo que pasa es que yo creo que la palabra acoso ya eso es como muy barata uh-huh. para ellos, ¿no? Cualquier persona ahora mismo dice que se le acosa. No es acosa. Tú te expones y te expones a que la gente no esté de acuerdo contigo. Eso siempre, siempre bajo respeto. Me está gustando bastante cómo le está expresando Juan, ¿eh? Estoy de acuerdo. Yo creo que yo a Juan Jus nunca le faltó al respeto. Le podía poner en evidencia, sí. Merecida también. Uh-huh. Porque yo lo que no siento es que, al igual que tú has dicho que no te gusta que la gente juegue con el pan, a mí tampoco me gusta que jueguen con mi pan. Y lógicamente, si yo trabajo contigo y a mí se me dispara, también se juega con mi pan, ¿no? Porque, ojo, una cosa. Tanto Evita como todas estas, a de Petro y todo eso, te han pedido a ti en más de una ocasión que prescindas de mí en el canal. Uh-huh. Uf. Sí. Pero ya te digo ya, la Marina y una que se llama Toya. A mí me recuerda como Jorge Javier cuando puso a La Vanguardia de por medio para atacar a Albert. Para intentar decir, mira lo que está haciendo tu redactor, ¿no? En fin. Tu trabajador, redactor. En fin. Lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar si queréis ver... Lo terminé de ver también en... Creo que me quedó una parte cuando lo vi por privado. Me quedaba una parte. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Y vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? Para que no haga demasiada bola y acapare todo el directo el tema. Creo que está muy bien. Hay ciertas cosas que estoy bastante de acuerdo. Sí que sigo pensando que esto es echarle leña al fuego. ¿Por qué? Porque hay personas que igual... Evita Dinamita sí que es una tuitera, la gente, bueno, supongo que se va a saber desenvolver, pero hay otras personas que igual al ser nombradas las cuentas, comentarios, tweets y cosas que ha puesto en un canal como es el de Antonio David, pues se van a sentir ahí un poquito escocidas. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a continuar. ¿Con qué vamos a continuar, FJ, jefe? Vamos a continuar con lo de Albert. Vamos a ver cómo Albert
como Albert, creo que si no sabéis la historia va a estar muy interesante porque os lo voy a ordenar. Es que Albert estaba haciendo un buen trabajo y sacó una demanda de Gloria Camila a Rocío. A Rocío Carrasco, puesta en la. ¿Cómo es? En la quinta instancia, creo que era. Vale, lo vamos a ver ahora con detalle. Pero bueno, sacó una demanda que se había puesto por falsificación de documentos y demás. Y. Uy, la cámara, un segundito. Y el problema es que, fíjate, al final. Uno cuando se hace de notar, cuando hace algo que abre los ojos a la gente y se nota que ha tenido que hacer daño, pero bueno, daño porque al final tampoco estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Y ha sacado a la luz esto. Rocío Carrasco le ha dedicado unas palabras, pero ¿qué palabras? Albert. Ha sido un poco como jugando sin mencionarlo directamente, pero sabíamos quién era, ¿no? El redactor de La Vanguardia. Unas palabras lamentables que veremos también la respuesta de Albert. Creo que para mí Albert lo está haciendo bastante bien y al fin y al cabo es triste, ¿no? Pero cuando haces cosas que tienen mucho impacto, al final también te puede salpicar algo aunque no lo merezcan, ¿no? Porque te venga gente, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? O yo qué sé, ¿o no? En este caso, pues bueno, la gente que apoya a Rocío Carrasco es periodista. Solo hace su trabajo. En este caso, claro, los carrasquistas, viendo el ataque, las palabras que ha dedicado a Albert, pues han ido a por él, ¿no? Y no se lo merecía. Entonces, vamos a ver un poco todo este contexto. Vamos a leer una noticia, vamos a ver unos clips y luego vamos a ver su defensa, ¿vale? Es un gran periodista de La Vanguardia. Si no me equivoco, había leído, de periodista y tal, pero que como redactor también. Redactor de La Vanguardia, si no me equivoco. Igual estoy patinando un montón, pero yo sabía lo de periodista y demás, y que trabaja para La Vanguardia de sobra. Pero, vamos, yo creo que de sobra ha redactado y ha hecho cositas también, aparte. El redactor jefe, eso. Eso es lo que quería saber, Edurne. Redactor jefe, eso. Gracias. Pero le digo, a ver, si yo he visto algo, no, esto es así. Entonces, a mí me parece bastante bien las cosas que está haciendo. Luego siempre tengo mis pequeñas críticas, pero no a nivel de contenido o temas o comunicación, sino en cuanto a imagen, que ya sabes que soy un poco perfeccionista con ese tipo de cosas. Y la verdad es que si tengo la oportunidad o Albert necesita que le echen una mano, puede contactarme, que podemos darle un pequeño vuelco que seguramente agradezca a la gente en cuanto a calidad. En cuanto se le vea la cámara, porque ya tiene un buen micrófono. Le falta, yo creo, un poco qué hacer con la cámara, ¿no? Con la imagen. Que es, creo que es, también es un factor súper importante. Ahora sí, no me enrollo más. Sí que os recuerdo que hay que dejar ese buen like, por favor, que no cuesta nada. Y hay gente que le cuesta. Hay gente que dice, oye, yo no te voy a dar el like. Me cuesta mucho. Estoy vago o estoy vaga. Pero darle like que no cuesta. Vale. Os pongo contexto, vamos a ver todo esto con un tuit de Paola Calvo, muy interesante, del 3 de noviembre, que vamos a ver justamente las palabras, el gran trabajo de Albert sacando esta información, y luego vamos a ver lo de Rocío Carrasco, ¿vale? Esto no tiene desperdicio, así que una vez más sí que voy a recordar que pongáis atención, a no ser que estéis durmiendo ya, si no os deseo buenas noches y mañana lo veis en diferido, ¿vale? Ahí va el mío, ¿qué ocurre? Lleva 15 años en La Vanguardia, madre mía, Ximena. Dice Quasar, a ver, un segundito. Ahora voy leyendo, a ver, se me ha quedado una cosa pendiente, ¿no? No me sale la notificación. ¿De qué? Del directo, Ana.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar las llamadas. Lo hacemos para el final, para que no se nos junte, ¿vale? Hacemos una llamada si alguien quiere intervenir. Lo que pasa es que va a ser súper tarde. Entonces, no sé. A ver. Vamos a ver esto, para no hacer mucho parón. Pone Paola Calvo. Aplastantes declaraciones de Albert Domènech cuando Rocío Carrasco dice que no tiene ni idea sobre la querella. Es absolutamente falso. Os está mintiendo en vuestra cara porque la querella se interpuso el 13 de junio de 2022. Sabe de sobra que existe. Bueno, igual no lo sabemos, ¿no? Pero vamos a ver esto. Cuando Rocío Carrasco sale en televisión y os dice que no tiene ni idea, que no lo sabe, que le han dicho, pero que lo único que sabe es que el juzgado no existe, es absolutamente falso. Está mintiendo y os está mintiendo en vuestra cara, porque esta querella lleva la fecha del 13 de junio de 2022. Sabe de sobras que existe esta querella contra ella. Ahora hablaremos en qué proceso se encuentra. Muchas gracias, Daniel Moreno. Ha ganado 2 euros. Hola, no me deja escribir en el chat, estoy suscrito. Pues Daniel, decirte que se puede escribir en el chat a partir de 10 minutos cuando te haces suscriptor. Es decir, tú eres nuevo, vienes, te suscribes y tienes que esperar 10 minutitos. Lo tengo puesto así para controlar un poco las masas, porque a veces cuando se altera un poco el chat o viene gente, para no darle la facilidad, 20 no, eran 10 minutitos tengo puesto. Entonces 10 minutos esperas y luego puedes escribir, ¿vale? Y esto ya, pues ya no tienes que esperar más en ningún directo, ¿vale? Simplemente para controlar un poquito ese momento, ¿no? Tarde, pero estoy contigo. Bienvenida, Mercedes. Porque hace 3-4 meses que se interpuso, o al menos la fecha oficial es del 13 de junio de 2022. Cuando Rocío Carrasco... Luego tenemos por otro lado esto. Se te imputa un delito. Claro. 2. ¿Qué bajo se escucha esto? Vale, ahora. Falsificación y qué más. Según he leído, falsificación documental y estafa procesal. Como si no lo supiese, ¿no? A ver, yo aquí tengo un poco de duda. ¿Vosotros creéis realmente que Rocío Carrasco no lo conocía? Es decir, se interpone una demanda el 13 de junio de 2022 y se supone, o supuestamente, ya le debería de haber llegado una notificación, un algo, ¿no? Se puede pensar que a lo mejor no, que todavía tarda, no le ha llegado nada. Mira, dice Emilio, lo tenía clarísimo. Muchas gracias, Queen Kong, que dice que lo hago genial. Bueno, hago un poquito lo que puedo. Gracias. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que tenía idea? ¿Que se hace un poco la tonta? ¿De que esto me acabo de enterar yo ahora? ¿O ya lo sabía, como dice Emilio? Si se admite a trámite, sí. Si no... A ver. Lo pongo por aquí. Se hacía la tonta, dice María José. Creo que Kiko Matamoros se lo dijeron. ¿Cómo es? De LFDT para que lo soltara. Si lo sabía hasta Matamoros. Creo que lo sabía seguro. Pero lo sabe, por eso está nerviosa. Claro que lo sabía. Vale. Vamos a continuar. Estaba procesal supuestamente por haber... Se te imputa un delito. Claro. 2. Falsificación y qué más. Según he leído, falsificación documental y estafa procesal. Estafa procesal supuestamente por haber entregado, te estoy diciendo, por la información que he visto de una entrevista del señor Trebolle, que no ha tenido reparos en decirlo. ¿Qué hacemos?
que se ha presentado en... Dicen que, según me... Eso no lo he leído, me lo dijeron el otro día, que se había presentado en el juzgado de instrucción número 5 de Alcobendas. Y hasta donde yo sé, solo hasta donde yo sé que me puedo equivocar, en Alcobendas solamente hay 4 juzgados de instrucción. No sé más. Se te imputa un delito. Bueno, bueno, bueno. Se pone calentito esto, ¿no? Continuamos un poquito más. Dice, LFDT, conocedora de la querella por falsificación hace 4 meses, contrata a grafóloga para manipular a la audiencia y los fanáticos que creen en este circo. Albert, intentan ir avanzados a lo que ocurre para con trampas cubrirse las espaldas y crear dudas. Junio del 12. Y vais a ver lo mentirosos que son. Ellos saben perfectamente que hay una querella. Lo sabían perfectamente. Una cosa es, no lo decían. No lo dicen. ¿Para qué van a decir algo que les puede perjudicar, ¿no? Porque es una querella por una presunta falsificación. Ellos lo saben. Insisto, la querella está puesta en fecha del 13 de junio del 2022. Lo sabían perfectamente. Dice Sidney, está en el juzgado número 3. Pues si no me equivoco, Albert decía que estaba en el 5. Y claro, ahí Rocío Carrasco dice, tampoco no lo dice con seguridad, pero ella dice que solo hay 4. Perfectamente. Lo que quizás no esperaban es que Enrique Trebolle también me lo deslizara a mí y... yo no solo deslizara los detalles de la querella, sino que deslizara los detalles del informe caligráfico. Pero en ese momento que ellos saben que hay una querella, aunque no saben del contenido, evidentemente, de la misma, porque esto solo se puede saber hablando con la parte de Enrique Trebolle, y a excepción... Albert lo corrigió. Vale, vale, vale. Perfecto. Está en el 3, también dice Emilio. Bien. Pues ya lo sabemos. De Kiko Matamoros, ellos no tienen absolutamente ningún contacto. Como ellos sabían lo de la querella y sabían que era una querella por falsificación, ya empezaron a cubrirse las espaldas y llamaron a la señora grafóloga para decirle, oye, tenemos una querella por falsificación, dinos 4 cosas de cómo debe ser esa prueba o una prueba caligráfica para demostrar que realmente ha sido una falsificación. Semanas antes de que yo sacara la información. Es decir, esta mujer no es que desacredite a la perito, que por cierto, en declaraciones a Sálvame ya os dijo que evidentemente esa letra, como me dijo a mí, no pertenecía a Rocío Jurado, sino que ellos la jugada que hacen es intentan ir avanzados a todo lo que va a ir ocurriendo. Y como son tan mentirosos, durante este tiempo nos han querido hacer ver que todo esto era una información falsa o de dónde ha salido o esto quién la ha publicado, un periodista trinker. Pues mientras vosotros decíais esto quién la ha publicado, un periodista trinker, ya le estabais haciendo declaraciones a una grafóloga. Mirad si sois tramposos. Uf, al ver calentito, ¿eh? Y vais a ver lo mentiroso. Y os voy a leer y os voy a poner ya, os voy a terminar de poner el contexto. Por cierto, descansa Sefi, que he visto que nos va a poner ya en la tele. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido, no? Con todo este tipo de cosas que Albert Dumanac está sacando. Perdona si no lo pronuncio bien, no tengo demasiado conocimiento de catalán, ¿vale? Me perdonáis. Y es que sale lo siguiente, dice... La crónica rosa de Es la mañana de Federico... con Federico Jiménez, Los Santos, Isabel González, Carlos Pérez Jimeno y Beatriz Cortázar han analizado todo lo acontecido durante el último programa de En el nombre de Rocío, donde se habló una vez más sobre la demanda que Gloria Camila ha interpuesto contra su hermana Rocío Carrasco por estafa procesal y falsificación de documentos, ¿vale? Os voy a intentar hacer un poquito más de zoom. Una medida desesperada con la que la hija pequeña de Rocío Jurado intenta frenar las especulaciones de que su padre
dio mala vida a su madre y así proteger el honor de sus padres ante los constantes ataques que se realizan en el programa producido por la fábrica de la tele. Tal y como informó el periodista Albert Dumanac en La Vanguardia, el pasado mes de octubre, Gloria Camila, como heredera legítima de Rocío Jurado, inició un procedimiento en el juzgado de primera instancia número 5, que corregimos y que él rectificó diciendo que era el 3, ¿vale? Ha dicho el 3, de Alcobendas, en el que pidió tanto a su hermana como al grupo Mediaset y la fábrica de la tele cualquier documento privado de su madre ante el miedo de que estos pudiesen hacerse públicos. En el juzgado se le facilitó un documento que fue objeto de un informe caligráfico que finalmente ha servido de base para la interposición de una querella criminal por falsedad documental y estafa procesal contra Rocío Carrasco. Según ese informe pericial, oídos, la letra del documento otorgado en el juzgado no pertenece a Rocío Jurado. Luego también hay clips, hay cosas que podéis ver, ¿no? Nosotros vamos a verlo, ¿vale? Llama ridículo, a ver, llama, ¿se escucha? Vale, llama ridículo y mentiroso al informante, o sea, Albert. Completamente desatada, la hija de Rocío Carrasco aprovechó el programa de esta semana para atacar duramente al periodista, acusándole de mentir de sus informaciones. Deja de ampararte en el paraguas de un periódico como La Vanguardia para mentir. Deja de tener actuaciones misóginas con gente de mi equipo. Esto es gordísimo. Estas son palabras textuales. Es decir, yo no sé si esto... si Albert podrá poner cartas en el asunto y si tiene recorrido el hecho de que Rocío Carrasco le haya haya dicho esto así, ¿no? Deja de poner palabras misóginas, ¿no? Y no sé si hay alguna otra cosa por ahí. Vamos a continuar leyendo, ¿vale? Dice Durne, Albert no va a denunciar de momento. A ver cómo va todo esto. Yo no sé, ya os digo que yo no sé si este tipo de cosas tendría recorrido. Habría que ver tal cual el momento en el que se refiere Rocío Carrasco. Podríamos buscarlo. No sé si tendría problemas luego con el tema del copyright, pero podríamos buscarlo, ¿vale? Aún así, pues lo más sano es verlo así, pero si me lo pedís, vemos también las palabras tal cual de Rocío Carrasco, ¿vale? Continúo. Deja de hacer semejantes gilipolleces y dedícate a investigar qué es lo que tienes que hacer y a informar a la gente que es para lo que te pagan. Y deja de hacer el ridículo. Ya quisieras tú tener una ínfima parte de la dignidad que tiene cualquiera que trabaja en mi equipo. Madre mía, cómo está el nivel. La honestidad y profesionalidad que tienen ellos, dijo bajo la atenta mirada de otros periodistas como Pilar Vidal o Paloma García Pelayo, que calladas como estatuas no sacaron la cara por su compañero de profesión. Según la protagonista de la eterna docuserie, Enrique Trebolle, abogado de José Ortega Cano, sería también responsable de esta desinformación. El redactor de La Vanguardia, evitó pronunciar su nombre, ha dicho que he engañado a la gente y me he quedado con los espectadores porque dice que yo tengo conocimiento de la querella que se pone el día 3 de junio de este año. ¿Era 3? No era el 3. Era el 13. 13 de junio. ¿Las fechas están bien? ¿Me podéis corregir? Dice 3. No sé si la ha puesto mal la revista o ella lo dijo mal, ¿vale? El equipo de trileros, dice Emilio. El equipo de trileros.
tengo que explicar a este redactor y al señor Trebolle que es muy dado a hablar y es que o no explica bien las cosas o es que tú no te enteras que en este país cuando una persona pone una querella, hasta esa querella no está admitida formalmente por el juzgado que le toque por reparto la persona que es querellada. ¿Cómo es? Hasta que esa querella no está admitida formalmente por el juzgado que le toque por reparto, la persona que es querellada, que soy yo en este caso, no tiene conocimiento oficial. 13 de junio. Pues no sabemos si Rocío Carrasco lo dijo mal o es la revista, ¿vale? Pero bueno, ahí, hasta ahí, ese punto. Y ahora vamos a ver un poquito, solo un poco, de la respuesta de Albert. ¿Vale? Vamos a ver un poquito la respuesta de Albert. El resto lo voy a tener en su canal. Lo mismo que con el vídeo que hemos visto de Juan y Antonio David. También lo tenéis en el canal de Antonio David. Vemos una parte. Y si queréis verlo entero o la parte que no ha quedado, la veis en su canal. Y bueno, también, pues eso. Vamos a ver a Albert contestar un poco de esto porque es bastante extenso. Entiendo perfectamente que ante semejante, pues bueno, digamos, punto de mira que se ha puesto sobre su persona, ¿no? Se haya tomado el tiempo necesario explicando y explayándose sobre todo este tema, ¿no? Vamos a ver. De profesionalidad y de honestidad. Que tienen ellos. Un segundito. Aquí te pone tal cual las palabras de Rocío Carrasco, ¿vale? Así que nos viene perfecto. No te enteras de lo de la querella. Ahí todo está más guapo. Vale, de momento hasta aquí. De momento hasta aquí. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Parece que esto es lo que me refería yo un poquito, ¿vale? Tiene un micro muy bueno, Albert. Ahora ha puesto varias cositas aquí abajo que, oye, están bien. Pues no dejan de ser redes sociales para que la gente lo pueda seguir un poco. Y la cámara es un poco lo que me falla, ¿no? En chiquito se le ve bien, pero ahora igual con el Black Friday, las ofertas y todo eso, igual se puede tirar a una... Bueno, le puedo recomendar alguna cosilla y seguramente pueda dar un cambio interesante. He quedado un bonito martes, ¿eh? Bien. Os invito a que toméis asiento y si podéis beber algo calentito, que empieza a hacer frío. Eran, ¿qué? La 1:30 de la madrugada cuando ayer Rocío Carrasco me interpeló en el programa, en la docuserie, bueno, en la parte del debate de la docuserie en el nombre de Rocío. Vamos, si os parece, a escuchar sus palabras. Y de hecho no las voy a cortar, ¿vale? Las vamos a escuchar de un tirón. Vamos a escuchar las palabras de Rocío Carrasco. Aprovecho para hacer un breve lapso para recordaros que podéis, un breve lapso de tiempo para recordaros que podéis apoyar este directo con un buen like y con una buena suscripción, ¿vale? Vamos a ver. Aquí lo tengo. Y luego entraremos en algún detalle. ¿Sí? Y hoy tenía preparado otro tema, pero en fin. Vamos con ello, si os parece. Empezaba así. Vale, ese soy yo, el señor redactor de La Vanguardia. Os lo voy a poner para que lo escuchéis mejor. Ahí. Mira, vida. Deja de ampararte en el paraguas de un periódico como La Vanguardia para mentir. ¿Vale? Deja de tener actuaciones misóginas con gente de mi equipo. Bueno, con nadie, pero con gente de mi equipo muchísimo menos. Tal cual. Deja de meterte con mujeres de mi equipo porque si una es la Barbie abogada o la otra tiene dos carreras solamente para enseñar la dentadura. Deja de hacer semejantes gilipolleces y dedícate a investigar, que es lo que tienes que hacer. Madre mía. Y dedícate mía, a informar a la gente, que es para lo que te pagan. Deja de hacer el ridículo. Deja de meterte con la gente de mi equipo, que son profesionales como la copa de un pino. ¿Cuándo te enteraste de la querella? Y ya quisieras tú tener la dignidad, una ínfima parte de la dignidad que tiene cualquiera que trabaja en mi equipo, desde los que están arriba en la redacción a los que estamos aquí, al que limpia el suelo cuando nos vamos. Ya quisieras tú tener esto de profesionalidad y de honestidad
que tienen ellos. ¿Cuándo te enteras tú de lo de la querella? Calladito está más guapo. Vale, de momento hasta aquí. Bien, primero, Rocío, te veo algo nerviosa. Yo creo que cuando salís en televisión tenéis que pensar que estáis dando mensajes a muchísimos espectadores. Estamos en la recta final, si tenéis que ir a descansar, que ya se nos hace tarde, recordad que mañana podéis verlo, podéis continuarlo sin problema, podéis ir comentando y dejando comentarios acerca de lo que vais viendo, descansar por supuesto, y pues si tenéis que ir a descansar, mañana lo veis en diferido. Ya aquí nos queda poco, ¿vale? Lo de mi equipo tiene está gracioso, ¿eh? Que diga... Que haga comparaciones así, ¿no? ...a muchísima gente, y es importante que salgáis algo más calmado. Y que ponga a su equipo en un altar, ¿no? Algo más pausados, porque si no da la sensación que todo esto es una afrenta personal más que lo que puedas intentar defender, ¿vale? Entonces yo, desde aquí, os aconsejo que cuando hagáis televisión, al menos que no se note que os afectan las cosas. Es importante. Dicho esto, creo, y te lo digo con todo el cariño, Rocío, me permitirás, yo sé que me voy a referir a ti por tu nombre, supongo que vosotros no lo hacéis, por miedo, no sé a qué os demande, no sufráis, no os voy a demandar, ¿eh? O sea, podéis usar mi nombre si queréis, que no os voy a demandar, estoy con otras cosas, no me interesa esto. Pero en fin, si me permites, yo sé que me voy a referir a ti por tu nombre, Rocío, creo que te equivocas de interlocutor y te equivocas de escenario. Te equivocas de interlocutor porque estás encarando esto como una afrenta personal conmigo. Luego matizaremos, evidentemente, esas palabras. Cuando yo solo soy el mensajero. El mensajero de una serie de informaciones que, como veremos, todavía, a día de hoy, nadie ha podido demostrar que sean falsas porque no lo son. Y lo sabéis. Y luego digo que te equivocas de escenario porque... Muy claro, Está muy bien hacerse platos de televisión, pero si tienes algún problema o si tienes alguna. O si hay alguna cosa que te genera inquietud o que consideras que se ha hecho mal por parte de la información que nosotros hemos trasladado, entiendo que lo más efectivo será que lo defiendas en un juzgado, ¿no? Que como Estado de Derecho que somos, pienso que las cosas se defienden ante la justicia si no estás de acuerdo en algunas de las cosas que hemos publicado, ¿eh? Entiendo que salgas en un plato de televisión y a mí interpeles a mí o a cualquier periodista directamente y te marques cuánto es esos 3 minutos 38. Dirigiéndote a mí y al medio para el que trabajo, porque de 3 minutos 38 tengo contabilizadas hasta 6 veces nombráis La Vanguardia. 6 veces. Está bien, es una media de una vez cada 30 segundos. No está mal. Entonces, creo que te equivocas en este sentido. Es decir, Rocío, he intentado llamar a tu abogado, y lo sabes, hasta en 3 o 4 ocasiones, desde que tengo esa información, incluso desde antes que publicara esa información, en ningún momento. ¡Ostras, Con ese dato. He intentado contactar con su abogado. Habéis querido hablar conmigo, o el abogado ha querido hablar conmigo, y me he limitado a hacer mi trabajo, como ahora voy a volver a mostrar una vez más, ¿de acuerdo? Sin más, a partir de ahí, si tú quieres entrar en un cuadrilátero y amenazarme a mí directamente como periodista, creo que estás perdiendo el tiempo, sinceramente. Vuelvo a repetirte, soy el mensajero solo de una información que entiendo que no sé por qué, pero no os ha gustado, no sé por qué, porque al fin y al cabo pues es el derecho que tiene cualquier persona, ¿no?, de defender sus intereses a través de la justicia. A vosotros no os ha gustado, no os han gustado algunas de las cosas que he dicho, luego lo repasaremos todo, pero estáis disparando contra el periodista y lo estáis haciendo en un plato de televisión, como soléis hacer en los últimos años. Que tiene mucho más impacto y que, vamos, lo que ha tenido que aguantar Albert por hacer bien su trabajo. Cuando estas cosas, si tenéis algún problema, tanto personal como de información, donde tenéis que acudir es a un juzgado. Yo no lo voy a hacer porque, ¿sabéis qué pasa? Que a mí estos 3 minutos y medio me dan... Estoy intentando encontrar... Para que veas que yo no me preparo guión ni nada, ¿eh? Yo no necesito pinganillos ni guiones. Yo no tengo un programa de televisión en prime time cada semana donde defenderme y luego hago... Travieso, Albert. Por eso te quedan los vídeos de más de 30 minutos, ¿no? En este humilde canal. Me da un poco de miedo. Estas palabras me dan un poco de miedo. En pleno siglo XXI, que estemos... me hace... ¡Ay! Pobre Albert, porque se ve que está grabando el vídeo con la voz en off, pero le está grabando desde OBS. Y como tiene puesto las alertas configuradas, cuando la gente se le suscribe al canal, estaba grabando el vídeo, no en directo, estaba grabando el vídeo, y en ese momento, pues de haber subido pues en la otra noche, se le está suscribiendo gente. Y le tapa la cara, ¿no?
Buenas noches, María, que dice que se retira ya y va a descansar. Pues nada, espero que descanses y mañana será otro día. Gracias por estar aquí. Ay, y se le ponen las alertas, se le ponen las alertas en la cara. Yo la verdad que al ver como comunicador me gusta bastante. Ya os dije, ya he dicho que por la faceta de la imagen es lo que yo le daría un cambio de tuerca. Las miniaturas ya he hecho una plantilla para los vídeos que son bastante, son llamativas. Yo intentaría ir variando con algunas que no sean de la plantilla que tiene, que son la misma foto pero con un fondo diferente en la televisión, pero está guay. Las redes sociales por aquí debajo están bastante guay con el color este violeta, que va muy a juego con lo que él siempre... ¡Uy! La cámara. Y le pasa lo de las alertas, pero bueno. A mí me gustaría echarle una mano, en verdad. Vamos a leer a Emilio, ¿vale? Y vamos a continuar con el tema, que está bastante interesante. Vamos a escucharlo otro rato más. Y luego vemos otra cosita suya y con eso acabamos, ¿vale? Dice Emilio, el tema es sencillo. Doña Rocito intenta coaccionar a Albert para que no dé información del contrario. Solo su discurso. Nombra a La Vanguardia como medio de coacción. Ese es el comentario de Emilio. Interpelando a periodistas, que estemos diciéndole a periodistas que con la boca cerrada están mejor, que estemos interpelando a los medios de comunicación para los que trabajan para hacer una caza de brujas, y entiendo yo que esto está hecho con la intención de que algún día me echen, y que pues la palabra es miedo, estamos volviendo a tiempos muy oscuros, estamos equiparándonos con sociedades de países donde la palabra dictadura queda muy corta. Y ayer escucharte, Rocío, fue una hostia en todos los... Bueno, iba a decir, en tu lenguaje. Una hostia en todo el coño. ¡Hostia! A la libertad de prensa, a la libertad de información y al Estado de Derecho. Luego yo admito que tú puedas tener cosas que te gusten más o menos de mí. Ya digo, ahora entraremos en detalles. Está claro. Es imposible que caigamos bien a todos. Es imposible que nos gustemos. Pero el mensaje aterrador en un programa de televisión dirigiéndote a un periodista y diciéndole todo eso que ha salido de tu boca, que ahora iremos parando porque evidentemente tendré que decir algo, y amenazándolo con amordazarlo. Con la boca cerrada estás más guapo. Yo no recuerdo en la historia de la prensa del corazón reciente una declaración en este sentido tan fuera de lugar, Rocío Carrasco Mohedano. Es que las palabras que ha tenido para Albert me parecen horribles, No sé qué queréis lograr. Es decir, no sé si lo que queréis es que me echen. Bueno, vamos a suponer que eso pasa. Yo creo que sí, Vamos a suponer que me echan de La Vanguardia. Puede pasar. Claro que puede pasar, es una posibilidad. ¿Y qué? Voy a seguir haciendo lo mismo. No será en La Vanguardia, será en otro sitio, o será por mi cuenta, con proyectos personales, que por cierto tengo varios y creo que pueden gustar a la gente de este canal. Entonces, yo entiendo que esto está hecho expresamente para ir a hacer daño, para ir a hacer daño, especialmente en cuanto a la forma, ¿no?, del discurso, en las palabras que usas, el hecho de citar 6 veces en 3 minutos 38 a La Vanguardia, el hecho de interpelar directamente, ¿no?, al redactor de La Vanguardia, en fin. No sé. Muy feo, ¿no? Esto de jugar con el pan de la gente. Pero independientemente de esto, te recuerdo que yo no soy la gente. Yo soy un periodista que desde hace, ¿qué? 23, 24 años o más. Algunos más. Ejerzo libremente mi profesión. Y te puedo decir que hasta ahora no me había ido mal. Es más, te puedo decir que hasta ahora jamás había tenido un problema. Muchas gracias por suscribirte, Aurelia Mendoza. De que alguien directamente necesitara citar mi medio de comunicación para subrayar lo que vosotros consideráis que son malas prácticas, o de alguna forma me calificaran con esos adjetivos calificativos, algunos de ellos bastante terribles, por cierto, con los que te has dirigido a mí. Es algo nuevo para mí, así que voy a aprender a lidiar también con eso, porque nunca me había encontrado. La verdad es que siempre... Quiero ir a la otra parte que escuche de Rocío. Escúchalo tú. Que el querellante, o la... o de quién se escucha, no es... Que todo el mundo... Lo que pueda...
Eso ya lo dijo Kiko Matamoros. Y cuando no os interesa, resulta que jugáis a la confusión. Mira, ya que me dices que he tenido la necesidad juntos, dirán que eso es así. Hace muchos años que estoy en la banca. También están compartiendo plató con... Formaba parte de tú. ¿No está la otra parte? ¿Lo ha escuchado todo? No, le queda otra parte, ¿no? ¿Lo puedo evitar? No. Y hombre. Lo que pasa es que es muy corto. Es muy corta la otra parte. Es que de mujeres. Y si me permites, de forma divertida, ¿vale? Porque ya sabemos a qué jugamos todos. Luego, en fin. A vosotros os podéis permitir el lujo de hacer show, ¿no? Vosotros luego os amparáis en no, esto es que hacemos entretenimiento. Aunque llaméis a una persona golfa, por ejemplo, o hija de. En cambio, yo cuando hablo de la mujer que susurraba los caballos, bueno, emergencia nacional. Pero tú me estás llamando a mí misógino. Y eso es más grave. Eso es mucho más grave. Así que te voy a dar. Vale, aquí al menos se entra con la frase que hemos leído antes, ¿no? La posibilidad de que te disculpes. Y yo voy a aceptar las disculpas si lo haces de una manera sincera. No va a pedir disculpas. Y entonces, si quieres, empezamos a hablar de dignidad, ¿vale? Venga, sigue. A ver, me llamas gilipollas, ¿no? Gilipolleces. Dedícate a investigar, que es lo que tienes que hacer. Pues es lo que estoy haciendo. Y dedícate a informar a la gente, que es para lo que te pagan. Pues es lo que estoy haciendo. Otra cosa es que la información que dé no os guste o no sea de vuestro agrado, pero es lo que estoy haciendo. Y te vuelvo a repetir una vez más. En esa fase de investigación y de información, llamé a tu puerta 3 veces. 3 veces. Y ahora vas a salir y vas a decir también que es mentira. 3 veces para hablar con tu abogado, para saber vuestra... Me gustaría que el chat siguiese un poco calmado, por favor. Buen rollo. No nos faltemos el respeto, ni a las personas mencionadas. Y al menos opinemos y nos llevamos bien todos, ¿vale? Que haya un poco de buen rollo, buen ambiente. Versión de los hechos, para contrastar la noticia. Jamás se supo, nunca me llamasteis, Rocío. ¿Me vas a dar también clases a mí de cómo tengo que informar? Me dices que informe, me dices que investigue, es lo que estoy haciendo. ¿Me cogiste el teléfono cuando os llamé? ¡No! Entonces, ¿qué pides? ¿Qué pedís? ¿Qué sales a pedir? ¿Qué pides? ¿Que investigue? ¿Qué? Si se ha demostrado que todo lo que hemos sacado es cierto, es lo que hemos hecho, informar e investigar, y encima he contrastado la información, pero no habéis querido hablar conmigo. Y qué fácil es salir, a la tele a decir, dedícate a hacer lo tuyo, y luego ya veréis el aplauso universal, venga. Deja de hacer el ridículo. El ridículo. Deja de meterte con... El ridículo, ya me dirás, o sea, hacer el ridículo por hacer bien mi trabajo. Es la primera vez que alguien me dice, deja de hacer el ridículo por hacer bien tu trabajo. Porque hasta donde yo sé han salido 3 exclusivas y las 3 son verdaderas. En una semana. La gente de mi equipo, que son profesionales como la copa de un pino. Que me he metido con una persona de tu equipo, solo una. Me da pena en el sentido de lo que ha vivido Albert, ¿no? De la situación, de la frustración, de las palabras que le han dedicado cuando él... No ha hecho nada malo. Puede tener sus errores como cualquiera, pero es que el impacto que ha tenido el dedicarle esos 3 minutos... Una persona de tu equipo, que yo no sé si es un profe... ¿Cómo puedes decir que alguien es un profesional como la copa de un pino? Alguien que, en el nombre de Rocío, en este caso de Rocío Carrasco, se va a la vanguardia a decir que yo hago apología de la violencia de género. ¿Cómo puedes decir que este tío es un profesional? Por el amor de Dios. Vale, que me parece muy bien, que es el becario, que te ha caído en gracia, que cantas con él, que muy bien. Pero este tío lo que hizo fue una auténtica guarrada. Y este tío lo que hizo fue para cogerle y demandarlo. Esto es lo que hizo este tío. Al que tú estás defendiendo aquí tan alegremente. Que no me he metido con más gente de tu equipo. Que no sé cómo es la maquilladora, ni las personas que limpian, ni esto, estas cosas que dices. Que no me he metido con ellos ni con ellas. Que me he metido solo con una persona. Y no es meterse con, es señalarle por lo que estaba haciendo, que es distinto. Y luego me pides que no te llame mentirosa. Pero es que estás mintiendo, hija. ¿Cuándo te enteraste de la querella? Y ya quisieras tú tener la dignidad, una ínfima parte de la dignidad que tiene cualquiera que trabaja en mi equipo, desde los que están arriba en la redacción, a los que estamos aquí, al que limpia el suelo. Sí, espera, ahora te dejo más con los aplausos, ¿eh? A ver, me estás hablando de la dignidad de tu equipo. Vamos a ver. Le va a dar en la boquita, ¿eh? Tú trabajas con, a ver cómo se llamaban estos, la fábrica de la tele, ¿no? Continúa la trama de Lux. Los directores de la fábrica de la tele imputados. Noticia. PR Noticias. El Mundo. Se prorroga la investigación de la operación de Lux para evitar que Gustavo González y la policía sean cabezas de turco. Os recuerdo que hay una investigación policial en curso donde se habla de organización criminal por algunas prácticas que entre ellas estaría... Qué buenos profesionales, ¿no? Inmersa tu equipo. Tu productora. No, porque ahora es tu productora, la fábrica de la tele.
¿Y vienes aquí a hablarme a mí de dignidad? ¿Y de honestidad? Nos hemos vuelto... De verdad, nos hemos vuelto ya majaras, el mundo al revés. El mundo al revés, Rocío. Te recuerdo con qué productora estás haciendo tú la docuserie, ¿eh? Ah, por cierto, la misma que tenía y sigue teniendo en nómina los mismos que te rajaban hace menos de 2 años. Madre mía, cómo lo ha dejado, ¿no? Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Sí que voy a ver ya, si quiere llamar Ave Fénix, dame un segundito porque vamos a ver aquí, por último, aquí pues un poco unos últimos tweets de Albert, ¿no? Ante pues todo lo que estaba viviendo en ese momento, que es un golpe, ¿no? Es un golpe al final que se te exponga, digamos que se te señale así, ¿no? Y puso lo siguiente, dice, lo mejor del día habéis sido vosotros, una vez más, gracias, ¿no? Se nota que se ha refugiado un poco en la gente que le quiere, la gente que valora su trabajo, que me parece maravilloso. Y también puso, antes de todo ello, dice, necesito encontrar nuevas motivaciones. Esto fue el día en el que ocurrió eso. Y luego ya un poquito más, volvió ya a tuitear y dijo lo que he dicho. Y poquito más. Ahí por su Twitter. Ahora sí, va a aprovechar ya para casi despedir el directo, para hablar con alguno de vosotros que queráis venir. ¿Han hecho algún cambio? ¿Han hecho algún cambio aquí? Y no sé si voy a poder llamarte. Creo que sí, ¿eh? Pero es que han hecho unos cambios. Videomensajes, audios, vídeo. No sé si te va a poder llamar porque han hecho unos cambios en Telegram. Y no es excusa. Entonces, al menos mandar algún audio. Y si no, ¿cómo lo podemos hacer? Lo hacemos por el móvil. Han hecho unos cambios en Telegram, en la web, ¿vale? Y ahora me sale todo bastante cambiado. A ver si lo puedes echar un vistazo. Vamos a hablar con alguno de vosotros, una, dos, tres personitas, ya es tarde, pero pues 5 minutitos, un rato, y comentamos un poco los 2 temas principales de este directo, que me gustaría saber vuestra opinión y charlar un rato con vosotros, ¿vale? ¿Cómo no le va? Se le estoy llamando. A ver. Buenas. Hola. ¿Me escuchas? No se le escucha a él. ¿Está en el ordenador? No sé cómo estará. A ver. No se le escucha. No sé si es que tiene que asignar el micrófono o algo. Es que es terrible porque justamente me han cambiado esto de aquí. Puedo mandar un mensaje de voz. Sí, Telegram hizo cambios. Pues es que en la web va fatal. O sea, ya aquí en el ordenador que me va a tener que descargar algo. Ya no puedo usarlo en la web. Pero en móvil sí lo tengo. Voy a ver si podemos hablar por Instagram. O alguna otra persona, ¿no? A ver, voy a mirar el grupo.
Muchas gracias, Lomiji. Se ha convertido en miembro, muchas gracias. Y Teresa Maite ha renovado. No sé de cuándo son estas alertas, si son de ahora o cuándo. Teresa Maite se ha convertido en miembro. Pero gracias. Muchas gracias. A ver si pudiese. No se me escucha, si se. A él no se le escucha. Hola, hola, hola. Tienes que asignar un micrófono o algo que te salga por ahí. No se lo va a escuchar. Micrófono de ave apagado. Sale ahí. ¿Estás usando algunos cascos o algo que no tenga micrófono? Si tienes auriculares y no tienes micrófono, es por eso no me escucha. No puedes hablar. Ojalá pudiese llamarlo por aquí. Las llamadas no están disponibles. Vale, me piden la app. Qué cabroncetes. Ya tienes que descargar la aplicación de Telegram ahora. No se le escucha. Vamos a probar por Telegram. Por Telegram, por Instagram. Porque es a él que no se le escucha. Lo que pasa que en Instagram... Bueno, ahora ha bajado el volumen. Me ha hecho mucha gracia, Covadonga. Ale, Alejandro, Ale, Alejandro. A ver. Ya haremos otro día algunas llamadas más de seguidas y que no sea tan tarde. Uf, yo no sé, como no me escriba en Instagram. Por aquí. Vale, me ha dado un número, pero no voy a llamar, no utilizo número. Ahí está. Buenas, a ver. Aleluya. Hola, ¿me escuchas? A ver, toca para devolver llamada, a ver si te puedo poner en altavoz. Aunque a mí me escuches peor. ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, te subo volumen, ¿puedes hablar? ¿Habla? Espera, que no sé qué. Madre mía, no subas más. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. A ver. ¿Y yo porque te escuchaba antes bien, ahora no te escucho? ¿Ahora no me escuchas? Yo te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, sí. Vale, perfecto. ¿Pero por qué te escucho? ¿Por el móvil y no por los cascos? Es un corra. No sé, porque a lo mejor si usas los cascos, si no tienes micrófono, me puedes escuchar, pero no puedes hablar, porque entonces al conectarlo te pide que necesites que use el micrófono de los cascos, y si no tiene, no se puede. Ahora, ya está. ¿Sí? Ya está. Vale. Ahora sí, por fin. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿eh? Al final hemos atrasado un poco las llamadas, pero bueno, digo, venga, ya que querías... Claro. Entrar en llamada, sí, porque, perfecto. Como yo he estado en varios canales. Sí. Y yo no critico a nadie. Como digo, uh-huh. No, porque yo tengo bastante con mi vida. Uh-huh. Para preocuparme con la vida de los youtubers. Yo uh-huh. simplemente estoy con los youtubers para pasármelo bien. Vale. Y tengo que reconocer que sí que... Empecé por unos lados y acabé por otro. Sí. Y como le decía a tu moderadora, a Ambada. Ambada. Sí. Me encanta cuando veo tus directos porque es todo tan tranquilo, tan normal, tan sin problemas, tan relajado. Que digo yo, ay, qué da gusto.
A ver, a veces me altero, pero bueno, soy una persona bastante tranquila e intento que el directo... Madre mía, tú alterado. No sabes lo que está alterado. Así que has estado por aquí, por Santiago. Sí, sí. Hostia, pues yo estoy de aquí, de toda la vida. Madre mía. A ver... Qué fastidio, ¿eh? Buenas noches. Se ve. A ver, se escucha, se ve bien. Hola. Ay, he vuelto. Se me escucha, ¿no? Es que no se me reproduce en una cosita, vale. Se me ha caído el internet. No sé por qué el otro día me falló el internet y estuvo una tarde entera y la noche fuera de servicio, que llamé y había un incidente. Y justamente ahora en la llamada con Ave, que he puesto los datos un ratito por Instagram y hemos estado hablando mientras reiniciaba el router. Perdonad, que se me había caído y estaba en llamada con él, pero ya le dije, vaya, aprovechamos otro día y cerramos la llamada o charlamos otro rato, otro directo para aprovechar y estar un poquito más con vosotros y a una mejor hora. Perdonad que se haya cortado, no sé, últimamente el router justamente a las 1, a las 2 de la madrugada más o menos, hace pum. Ayer pasó y el otro día... se tiró toda la tarde, entonces perdonad, pero bueno, ya voy a aprovechar casi para finalizar esto. A ver. Un segundito. Así que bueno, voy a aprovechar este pequeño incidente, aunque no haya jodido un poco la llamada y el propio directo, pero bueno, luego igual lo corto o no sé qué haré exactamente para que... Pues bueno, aunque sea la interrupción, este problema técnico, pues no quede tan feo de cara a la resubida. Comentar que, bueno, creo que hemos comentado hoy dos temas muy interesantes, también muy importantes a la hora de comentarlos, sobre todo para exponer un poco lo que le está ocurriendo a Juan y lo que está viviendo y por lo que está pasando también Albert, por haber hecho... su trabajo. Estábamos terminando de comentar eso, pero bueno, por suerte se cortó cuando ya habíamos medio zanjado ya los temas, así que bien. Espero por supuesto que lo hayáis pasado bien también aquí en compañía una noche más. Recordad que todos los martes, jueves y sábados tenemos directo. Mañana subiré algún que otro vídeo, algún que otro extracto para facilitaros un poco el contenido para la gente que no puede disfrutar de los directos enteros o se le hace muy largos. Y nada, un poco triste este final, pero bueno, no pasa nada. Agradezco a todos los que habéis estado aquí conmigo esta noche. Gracias por compartir, por dar ese buen like. Que ya si eres una de esas personas que aún no ha dejado like, dale a like, que estamos a 2 likes de los 500, ¿vale? ¿Qué más deciros? Un poquito más, ¿no? Que siempre podéis apoyar un poco este contenido, que a veces, bueno, tiene sus fallas. Como el día de hoy, sus fallos. Y bueno, recordad eso, que podéis suscribiros, que podéis apoyarlo con likes, podéis apoyar con superchats, con miembros, si tenéis el vicio en la descripción. Tened muy buena noche, descansad, no paséis frío, abrigaros bien, por supuesto que ahora hay muchos catarros, hay gripe, hay de todo, y la gente se suele poner mala. Y nada, cuidaros muchísimo y nos vemos en otro directo, ¿vale? En otro directo o en otro vídeo. Voy a dejar listo. ¿El que vas a dejar listo? Pues lo de siempre. Los créditos a la gente que se ha suscrito, que ha hecho superchat y que se ha hecho miembro, ¿vale? Lo voy a dejar ya por aquí listo.
Gracias por la paciencia, campa... Uy, la cámara. Un segundito. Hola, hola, hola. La cámara. Ya estoy por aquí. Ya os digo, muchas gracias por la paciencia y quiero daros a todos las buenas noches. Así que buenas noches, Rafi68. Muchas buenas noches, Plusi. Buenas noches, Farinalda. Los créditos de Star Wars, exactamente, Farinalda. Bonanit, Martita. Buenas noches, Gaviota. Que ya vamos a cerrar por este problemilla. La cámara, lo sé. Mar Perea, buenas noches. Buenas noches, John. Buenas noches, MH, la voz del transportista. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Susana Lema. Buenas noches, Patrifocu, Mimi. Fuensanta Pina. Buenas noches a todos. Gracias una vez más por estar aquí, por apoyar este canal. Nos vemos. Os dejo con los créditos, ¿vale?